Bienvenidos al cartel paranormal de la Mega. 10 de la noche, un minuto. Este espacio lo encuentran de domingo a jueves de 10 a 12 de la noche aquí en la Mega. El cartel paranormal para los amantes de los temas de misterios, brujas, extraterrestres, duendes, fantasmas, Dios, el diablo, el fin del mundo, profecías. Todos esos temas que de pronto le apasionan a usted. Y hoy por primera vez de pronto usted se encendió el radio y dice, vea que hablan de esto, sí, domingo a jueves de 10 a 12 de la noche. Pues anoche les cuento que tuvimos un debate acerca de la existencia de la brujería. Estuvo bastante interesante. Varios invitados, diferentes puntos de vista, hablando si la brujería existía o no. El debate estuvo chévere. Cuando se pierdan un cartel, lo pueden volver a oír en lamega.com.co o en la aplicación La Mega. Descarguen la aplicación La Mega y ahí lo van a poder volver a oír. En Facebook pueden dejar hoy su comentario y estaré pendiente de sus comentarios con el numeral Brujos en el Cartel en Facebook, en el grupo El Cartel Paranormal, en Instagram, en arroba el libro del cartel y en Twitter, numeral Brujos en el Cartel. ¿Existe la brujería? Usted puede decir sí o no y el por qué. También en esta noche, en cualquier momento, llegará un recomendado de Álvaro Vanegas. Nos va a estar recomendando cada noche una película para los amantes del cine. Para que estén pendientes. Hoy en mesa estará también Xavier Piñeros. Para aquellos que creen en brujería, o también cuando llamen ahorita a responder la pregunta si existe o no la brujería, si le quieren hacer una pregunta a Xavier puntual, pueden hacerla, hoy pueden compartir con él, dialogar con él, cosa que ayer no se podía. Y de paso, estaré seleccionando a través de redes sociales personas que quieran saber si en su vida hay o no brujería. Necesitamos únicamente el nombre y su fecha de nacimiento. Nombre y fecha de nacimiento. El numeral Brujos en el Cartel. Xavier, ¿cómo me le va? Bienvenido. Nuevamente, Dani, muy buenas noches para todas las personas que se montan a este bus del cartel paranormal. Muy buenas noches. Bueno, también de paso, muchas gracias por haber estado ayer en el debate. Ah, con gusto a vos, a Dani. Pienso que también eso es por los oyentes, porque también no solo se relata este tipo de debate, sino también se aprende. Muchísimas gracias. Bueno, muy bien, Xavier. Bueno, los que quieran empezar a llamar a su opinión, pueden hacerlo al 031-232-2124. 031-288-4218 y 031-287-9731. ¿Existe la brujería? Hoy ustedes son los que responden. Y me imagino que si dicen sí, es porque algo les pasó. Dice Leonardo Rayal Piso 088, la brujería no existe, todo es energía, los átomos y las partículas subatómicas contienen campos electromagnéticos, asimismo los saltos cuánticos, por otro lado está la ley de la probabilidad, las leyes de la física e incluso la ley de Murphy, por lo tanto la brujería no existe. Dice acá, la brujería es brujería y es mala, dice Caledo Viedo, porque el que lo vive no es uno, son muchos, y son muchos los que han muerto por ese mismo hecho. La brujería es mala. Aquí en Facebook, en el grupo El Cartel Paranormal,
aquí una Adriana Prieto le dice a Xavier: me gustaría si puede que Xavier Piñeros nos diera alguna contra, o sea, como para los bloqueos, para bloquear brujería, si le puede dar algunos a Adriana Prieto, Xavier. Ok, tanto para Adriana como para todos los oyentes que nos escuchan ahora. Me parece una excelente pregunta porque no hay mejor contra o protección. ¿En qué sentido? El poder de la mente. Hay algo lo que decía sobre el tema de la parte cuántica, para la parte, digamos, de la ley de Murphy, compensación, boomerang. Todos estamos expuestos a cierto tipo de energías, bien sea la que nosotros, digamos, afloramos como personas naturales, y otra muy diferente en lo que es la parte electromagnética. También hace una carga, es como si nuestro cuerpo tuviese a tener agotamiento físico. Por otro lado, la mejor contra que yo siempre le digo a todos ustedes, tengo que ser muy sincero y franco, nosotros siempre queremos escuchar y justificar cosas, que si me da mal, entonces brujerías. ¿Cuál es la mejor contra que usted puede utilizar? Sé que muchas personas recurren a las cuestiones religiosas, de cargar efectivamente sus medallas. Otros, por ejemplo, tienden a recurrir, digamos, a algún cierto tipo de manillas, medallones, el anillo atlante, acostumbrarse a tener que el oro, la plata, etc. Pero ¿qué pasa cuando usted realmente permite que eso se somatice? Entra la sugestión. Entonces, ¿qué estamos allí? Permitiendo que a través de un objeto físico, muchas personas pasa eso. Ya se ha dicho popular que anteriormente decía que no me levanté con el pie izquierdo. Mentiras. Eso depende obviamente de nuestra condición a través de nuestra mente. Recordemos que en un momento dado el poder de la mente no se puede enfermar automáticamente. Somatizamos de una cosa increíble. Por eso, la mejor contra que usted puede decir, independientemente de que sus días sean negativos, lleve parte del pasado en un presente o su día o en una hora en especial, permita a que automáticamente, no, eso no fue porque entonces no traje mi medallón, mi cadena, no. La mejor contra y protección que usted puede hacer. Primero, si tuvo un día de una forma negativa, agradezca por esa situación negativa que tuvo, por ese día tan malo que tuvo, tan pesado. Agradezca y retire de su palabra el karma. Muchas veces nosotros decimos, uy, qué karma, tantas cosas. Mentira, si realmente es un karma, ¿qué puede hacer? Busque un cambio moderador. Importante, porque el día que usted obtenga un objeto, un medallón, por ejemplo, el día que usted no se puso el medallón o su cinta o su manilla, ese día usted va a decir, me fue mal. Por eso es que mi día fue negativo. Pero ¿cuál fue la condición y la convicción acá? La mente automáticamente lo bloquea a usted. Entonces, si realmente ese objeto, usted cree que un objeto físico, bueno, sí le puede ayudar, pero póngase usted a pensar el día que no lo tenga. Entonces, ¿usted quedaría al desnudo? Entonces, siempre va a necesitar de ello. Es como si necesitáramos de una persona que le diga, vamos a estar bien, sea positivo, pero si no tiene la persona, entonces usted se derrumba. Entonces, usted va a pensar que es brujería. La mejor protección que usted puede hacer es entregar al universo, agradecer por esa situación inescrupulosa que infortunadamente le hizo a usted un día, digamos, no tan maravilloso. Entregue al universo, genere una condición y una convicción de sí mismo, de decir, gracias, mente positiva, agradezco a esta experiencia porque te va a nutrir, te va a hacer un poco más fuerte. Pero personas como Adriana, la mejor obviamente protección es eso, prácticamente la mente. Trate de que si está mal, del pasado al presente no siempre van a ser por brujerías. Nosotros automáticamente nos bloqueamos por lo que nos rodea. Regla número uno, equilibre, fortalezca su mente y decreto a través de la palabra. Es decir, hoy deseo que mi día sea positivo, con, en este caso, estando expuesto a cualquier tipo de situación, de experiencia que tenga, lo voy a recibir con amor y con humildad y voy a ser fuerte para obtener un cambio. Y si usted cree manilla, así sea, mira Dani, un hilito, muchas personas digan, digamos, un hilito rojo. Mucha gente utiliza mucho el Feng Shui. Y claro, porque como seres humanos necesitamos de algo físico para tener una seguridad y credibilidad de sí mismo. Pueden ustedes portar cualquier tipo de índole o protección, pero lo más importante, el eje y el equilibrio es usted mismo. Dice OvnisXD en Twitter: la brujería va con el poder de la mente, la ley, exacto, de la atracción, desde un mal deseo a una persona hasta un pensamiento negativo de uno mismo, genera una energía negativa. Y se bloquea. Dice Nada Nothing: decir no existe algo que no se puede comprobar como la brujería es algo un poco ignorante, un poquito nada más, porque todo lo que tiene que ver con el plano espiritual está relacionado con la divinidad y hasta el día de hoy eso es un misterio. La Mega, buenas noches. Buenas noches. ¿Quién habla? Con Andrea. Andrea, ¿puede apagar su radio y me oye por el teléfono? ¿Me hace el favor? Ya. Gracias, Andrea. Andrea, ¿la brujería existe sí o no? Sí. Sí existe. ¿Por qué? Porque parte de mi familia la ha vivido. ¿Le han hecho brujería a su familia o ellos hacen brujería? No, le han hecho. ¿Le han hecho? ¿Y usted exactamente qué vio? ¿O por qué pudieron llegar a la conclusión que había brujería?
Porque fue por mi mamá y mi papá. Ellos, eso que, vivían en una finca. Sí. Y ellos peleaban mucho, ¿sí? Mi mamá tenía una finca y otra casa. Entonces mi mamá se desesperaba mucho cuando llegaba allá. Le daría mucho la cabeza, se estresaba, mantenía peleando mucho con mi papá a todo momento, ¿sí? Ella trabajaba haciendo aseos en quintas. Entonces, una señora que con la que ella le fue a hacer el aseo a la quinta le dijo que porque estaba así, o sea, le notó la cara de tristeza a ella y todo. Y ella, la señora le dijo que mi mamá le veía una como una aura negativa así, que la rodeaba a ella. Entonces la señora le dijo y eso, y mi mamá le dijo lo que le pasaba. Y entonces, eso que la señora le dijo lo que ya le pasaba, sí, que era que le habían hecho brujería. Pero aparte de lo que la señora que llevan allá les dice y la pelea, ¿en la casa pasó algo paranormal, algo que ustedes vieran y dijeran, esto sí es brujería por cosas paranormales? Porque siempre lo hemos dicho acá, que normalmente cuando uno lleva a un brujo a un lugar a preguntarle si hay brujería, ¿qué dice el brujo? ¿Que hay brujería? Totalmente. La mayoría, el 99.9% le va a decir que hay brujería y que haga esto y que le compre lo uno y lo otro. Pero ustedes como familia en la casa o ellos en la finca, ¿vieron algo para que dijeran, mire, es que no estamos peleando por nosotros, es que aquí hay brujería, mire esas cosas que se están viendo en la finca, algo así vieron en algún momento? Sí, o sea, en las noches llegaba como una bruja a la casa, ¿sí? Llegaba, o sea, mamá sentía que, o sea, que sentía algo que le llegaba al pecho y le apretaba. Uh-huh. ¿Sí? Y ella era como a reaccionar, a llamar a mi papá y no podía, mi papá profundo, profundo, profundo. ¿Sí? Y al otro día, pues, ella comenzaban a pelear y a pelear y todo, a veces era así. Y mi papá y mamá se venían para la otra casa y ya dejaban una peleadera, ¿sí? ¿Alguna vez ella vio la bruja como tal, la que escuchaba y sentía que presionaba su pecho? ¿La vio? Que solamente ya se asomó con agua bendita y hacia la parte de afuera y al techo y solamente veía un bulto negro grande y esto, ¿qué? Y ella le dijo que la dejara de molestar, le echó así agua bonita para el techo y que salió fue aleteando fuertemente, que era un ave muy grande, mi mamá. ¿Y cómo se acabó eso? ¿Qué hizo la señora que llevaron o cómo mejoraron, no, la situación? Simplemente pues esto, que la señora no fue hasta allá, simplemente le dijo a mi mamá quién era la que le hacía brujería y que por medio mi papá, la señora le había dado un tinto a mi papá y le había echado algo ahí. La mega, buenas noches. Aló, buenas noches. Sí, ¿quién habla? Carlos Andrés. Carlos, ¿existe la brujería? Existe. Sí, ¿por qué? Existe la brujería. Bueno, soy joven, pero en mis años he experimentado varias cosas. Entre ellas, tuve un amigo muy cercano que él decía que practicaba magia negra. Entre sus cosas, en algún momento me facilitó un libro que era, pues, no sé, era un libro de ritos, era un libro que se llama El Grimorio, era un grimorio, no recuerdo, El Grimorio de San Cipriano. Y allí, pues, habían varios ritos o varias cosas que pues decía qué hacer y para llegar a un fin, como atraer a alguien, como amarrar a una persona. Esta persona que era muy cercano a mí tenía, digámoslo, que algunos clientes, digámoslo de esa manera, que buscaban atraer, siempre buscaban era atraer a una persona o hacerle el mal a alguien. Entonces, y esas personas, a las personas a las que le hacían esos trabajos, siempre terminaban de mala manera, terminaban peleados con la familia, terminaban, no sé, enfermos, digámoslo de cierta manera, acabados físicamente. Entonces yo sí creo que existe
lo he vivido, tuve pues varias experiencias con la brujería. Eso es lo que ustedes responden esta noche, si existe o no la brujería. Xavier Piñeros le va a ayudar esta noche a usted a decirle si hay brujería o no en su vida. Están en redes sociales, pueden enviar su nombre y fecha de nacimiento. Aparte de comentar si existe o no la brujería. Dice Kevin Henao, mi abuela cuenta que le hicieron brujería hace muchos años. Y un brujo de Heliconia, Antioquia, la hizo vomitar unos gusanos vivos grandes y verdes. Él le tumbó ese trabajo que le hizo una hermana de ella. Y mi abuela lo pudo comprobar. Saludos. Dice John Núñez en Facebook, la brujería sí existe. A mi padre una vez le dieron sapo molido en un cigarrillo para matarlo enviado por una bruja. Dice Víctor Manuel González, yo diría que la brujería no existe, pero son tantas las historias de mi familia sobre brujería que me han convencido de creer en esto. Se dice que tan solo la envidia hace que le vaya mal a las personas. Dice Juan David Han, existe tripas. Hay una historia que todos deben saber y es la de un santo, pero es debatible porque también se usa para brujería. Por ende no ha podido ser santo o algunos no lo consideran santo. Hablo del doctor José Gregorio Hernández. Y mi pregunta es, ¿existen santos para la brujería o puede un brujo usar un santo para hacer brujería? Saber qué sabe de eso. ¿Se pueden usar santos a la hora de hacer brujería? Sí, señor. Hay cierto tipo, digamos, del dominio que está obviamente San Antonio, incluso el que le dice él que es para el tema del curar la salud. San Gregorio. Que hacen que San Gregorio, que es el que hace cierto tipo, digamos, de cirugías, ¿no? Pienso y que también tiene que ver mucho relacionado a la fe. Está San Marcos de León, que es para el tema del dominio. Está el San Antonio, que es para hacer el regreso a la expareja, a mi tiempo que se le quita obviamente el niño del brazo, que cuando no se regresa se pone de cabeza. Claro, hay muchos santos que se pueden manejar para el tema de la divinidad de la salud, para el tema de alguna otra forma en regreso de alguien, y bueno, muchísimos hay, no solo obviamente es el San Gregorio. La Mega, buenas noches. Buenas noches, Dani. ¿Quién habla? Con Edgar Verdugo. Buenas noches, yo quiero opinar sobre el tema. Claro, ¿existe o no la brujería, amigo? Amigo, personalmente existe y creo que desde pequeño me ha molestado, ¿sí? Creo que desde que tenía más o menos como tal vez 14, 15 años, sí. me ha molestado, me molestó en un tiempo una amiga de mi mamá, supuestamente era una amiga, ¿no? Y resulta que en las noches cuando, pues sí, pues uno pelado y eso, cuando me acostaba a dormir, generalmente se empezaba a escuchar como un aruñetazo, cuando eso, pues las puertas eran de como de aluminio, de aluminio. Sí. Y se escuchaba cuando, o sea, que tarde de la noche después de que yo me acostaba, se escuchaba así como cuando llegan a aruñar, ¡ras!, la puerta. En muchísimas ocasiones, y siempre aparecían volando cucarachas, huevonadas, así, o sea, siempre eran mi pieza, y en la única parte donde molestaban era mi pieza, hasta que mi papá empezó a darse cuenta que no era porque yo quisiera molestar, sino que él también empezó a escuchar, porque al principio ellos decían que era mentira mía, ya después sí, con el tiempito, ellos se dieron cuenta que no era mentira, y mi papá en varias ocasiones se levantó que con una escoba a pegar así por las tejas, porque también se escuchaba tarde de la noche en las madrugadas. Sí. Se escuchaba como cuando cae algo y aplastaba el tejado. Aplastaba así el tejado, y pues ya cuando se dieron cuenta, mi papá también varias veces se levantaba a pegarle a las tejas desde adentro de la casa, a sacarla, a espantar lo que fuera, ¿sí?
y ya él una noche, pues él a mí no me dejaba asomar a nada porque tenía miedo de que sí, que la bruja. Sí. Pero una noche cuenta él de que se asomó por el patio, colocó la escalera y al intentar echarle a tirarle el palazo a lo que fue, salió a volar también una bichucha así, negro, inmenso, grande. Él dice que lo vio así cuando se fue también. Gracias a nuestro amigo por hablar de brujería esta noche. La Mega, buenas noches. Aló, muy buenas noches. Sí, ¿quién habla? Mucho gusto, Eduardo Leiva. Eduardo Leiva, ¿existe la brujería? Absolutamente. ¿Qué le pasó? Tengo 23 años de edad y, infortunadamente, hace 10 años mi padre decidió abandonar el hogar y se llega a descubrir hace unos años para acá que es la madre de mi padre la principal causante. Yo soy nacido en el pueblo de Agua de Dios, Cundinamarca, y se tiene fama en ese municipio de que la madre de mi padre es una de las brujas del pueblo. Las razones muy infames, simplemente rabia y envidia. Hoy en día es muy difícil poder lograr una estabilidad a nivel de mi hogar. Uh-huh. En cuanto a mí, han habido cuestiones de envidia, ataques psíquicos. De hecho, desearía saber si aún continúan, porque estuve en un proceso de convocatoria para una fuerza armada y siento que a raíz de eso se me detectó una masa. Entonces, cuando usted decía que tenía fama de la bruja ahí del pueblo, estamos hablando de la bruja como en los cuentos, esa señora de pronto que también algunos dicen que se convierte en animal o algo, o una mujer que sabe hacer rituales de hacer el mal. ¿De qué clase de bruja se habla de esa mujer? Creería que es la segunda opción. Sí, es una mujer común y corriente, ya de edad, por supuesto, uh-huh. Más de 70 años, y he notado las pocas veces que he ido a visitarla, infortunadamente, he mirado oraciones, velones, ritos a Santa Marta, que tenía entendido que siempre se usa tanto para bien como para mal. Bueno, amigo, ¿y usted cree que en este momento le están haciendo brujería todavía? Yo siento que sí. He tratado de salir adelante dentro de la familia. Soy alguien muy responsable, soy alguien muy dedicado a pesar de mi corta edad. Y hay veces que siento ese cansancio físico, ese energético, esos delirios de desaparecerme, las cosas no me progresan. Infortunadamente perdí mi trabajo, infortunadamente terminé por cancelar algunas cosas de estudio. Y hay veces que siento como esas ganas de perderme, de desaparecer, y tengo a veces unos delirios de quizá atentar tanto física como moralmente a esas personas, que la madre de mi padre no es la única que se percibió que ha hecho daño a mi familia y a mi hogar. ¿Cuál es su nombre completo y su fecha de nacimiento? Se lo agradecería. Mi fecha de nacimiento, 4 de julio de 1995. Hora de nacimiento, 9:15 a.m. ¿Su nombre completo cuál es? Eduardo Leiva Londoño. Ya le vamos a ayudar aquí con Xavier Piñeros, Eduardo Leiva. Bueno, en este caso es importante y le voy a corroborar muchísimo a Eduardo. Efectivamente, sí hay cierto tipo de registro y secuelas de ataques psíquicos de brujerías del pasado. Eduardo, directamente no es que le estén haciendo obviamente cosas y que por ende y ello se aqueja la situación, las disimitudes y el desequilibrio, porque si llevas mucho tiempo atrás en donde las cosas no logran fluir. Aquí mi marca mucho tiene que ver con el tema del chakra del plexo solar, es decir, que si entramos el tema de la salud directamente no le puedo decir que sea un trabajo postizo y que le esté afectando su parte digestiva, intestinal, en parte abdominal y toda esta área. Pienso que es más como el tema de la connotación y el cúmulo de ese tipo de índole de energía, que de alguna forma emocionalmente
tiende a afectarle. Por eso, aquellos momentos de desequilibrio, inestabilidad, de vacío, de inconformidad, de optimismo, negativismo, emociones, depresiones, hace que las cosas intuitivamente lo logren bloquear. Si hay registro por el tema de la familia, cual lleva muchísimo tiempo en la actualidad, no es que le estén haciendo, pero bueno, no sé, es importante tratar de retirar, y sobre todo en familia, así como usted quiere liberarse, todos se logran ayudar haciendo una muy buena sanación y obtener un cambio, cambien de casa, de su templo, de su hogar, porque allí me marca mucho algún tipo de presencia, situaciones resguardadas de esos cúmulos, larvas de brujerías del pasado. Dice Cristina Montoya 85. Yo creo que la brujería sí existe, pero ahora me está pasando algo que necesito que me ayuden, y no sé si es que me hacen brujería. Se me está cayendo el cabello, dice ella, en mechones grandes, y muchas personas me dicen que puede que me estén haciendo algo. Xavier, por ejemplo, en estos casos, antes de darle el nombre y la fecha de ella. Sí, señor. En estos casos, cuando yo leo estas historias de personas que empiezan a pasarles cosas físicamente, ¿no es mejor primero ir donde el médico? Totalmente. Y en este caso, por ejemplo, donde el dermatólogo, que es el que le ayuda a usted, digamos, en la caída del pelo, que uno diga, oiga, se me cayó un mechón, doctor. Pues primero ir, porque he oído, y a mí me pasó una vez inclusive con la barba. En un pedazo de la barba me quedó un hueco. Y yo dije, miércoles, ¿qué me está pasando? ¿Estoy rejuveneciendo o qué? Y fui al dermatólogo, y efectivamente es un caso de estrés. Exacto. A usted le mandan un aceite, le mandan unas píldoras, un tratamiento un par de meses, y chao, vuelve y sale el pelito. Por ejemplo, ella dice, se me está cayendo el pelo a montones. A la gente que le pasa estas cosas, le repito la pregunta, antes de acudir a averiguar por brujería, ¿no es mejor primero acudir al médico? Pero por supuesto, y me doy la mano contigo para el tema, digamos, en el área de la salud, la parte médica es de suma importancia. ¿Por qué? Porque hay casos, Dani, que también el tema de la epilepsia, el tema de las convulsiones y todo eso siempre se relaciona a que posiblemente es un espíritu que entra a ser partícipe de una posesión y que por eso sucede. Es importante la parte médica, la parte psicológica, la parte psiquiátrica. Hay personas que nuestro cerebro nos puede hacer unas jugadas increíbles. El estrés por naturaleza y la depresión en nuestro cuerpo aflora salpullidos, alergias, pérdidas de apetito, inflamaciones en alguna parte de nuestros órganos, caída del pelo, efectivamente, como en algunas partes, como lo que te sucedió a ti, y que comience efectivamente a totearse de una forma a nivel natural. Porque si yo llevo un tiempo contemporáneo donde la economía, donde abastece muchísimo, el estrés aparece, naturalmente tu cuerpo no necesita tener la cara, digámosle, de mal genio o triste, los ojos con lágrimas constantes, no, el cuerpo también tiende a reaccionar por algún tipo de inflamación, se puede activar el tema de la tiroides, puede tener problemas en la flora intestinal y automáticamente el cuerpo lo hace, inflamaciones, dolores en los riñones, eso es importante. Que de pronto en los exámenes médicos le pueden decir, todo está bien, entonces ¿qué entra a hacer el doctor? Eso ya son cuestiones de que usted es una persona que somatiza, y esta parte de que son personas que son hipocondriacas, que también está constituido a una enfermedad que también hace que se le impulse a tener esas partes de una sintomatología. Es importante la parte médica. Ya la parte energética, mira, no se relaciona directamente a la brujería. Ustedes han escuchado el tema de los chakras y el aura. Cada uno de estos puntos de los chakras, y si hablamos de la parte médica o la parte de medicina alternativa, que es la que manejo yo, en nuestro cuerpo tenemos 365 puntos, que muchas veces relacionados como si oprimimos el botón del timbre de la casa, que va a sonar internamente, va a sonar el timbre. Asimismo, en algunas partes de la cuestión terapia alternativa, podemos ayudar a cronomaterapias, a terapias de relajación, de que usted programe su cuerpo, porque hay personas que relativamente dan y uno le dice, oye, no tienes brujerías, el problema puede ser tú, que la parte médica sí, efectivamente puede estar bien, pero siempre se recurre mucho a la parte médica general y depende obviamente que se le pueda lograr meter algún especialista. Bueno, ella es Cristina Montoya, 3 de marzo del 85, Cristina Montoya, 3 de marzo del 85, pero yo siempre les he dado el mensaje a ustedes, mis amigos oyentes, cuando les empiezan a pasar cosas raras, no se metan de una vez en la cabeza que es brujería, porque esto la va a traer o les va a empezar a ir peor. Siempre les he recomendado en este programa, primero anden del médico. ¿Qué tal que la caída de los mechones de pelo de verdad sea estrés o algo que le solucionen con un aceitico y ya? Pero que usted vaya donde un brujo, y volvemos a lo mismo. Puede caer en manos de un brujo que le va a decir, claro, eso es brujería. Empieza a venir aquí cada 8 días. Que es... Y a lo mejor la misma aceitico que manda el dermatólogo es el mismo que le manda al brujo. Sí, señor, y la pastilla se la va a tomar en cucharadas de un diferente para que usted no se dé cuenta que es una medicina. Y a usted le sale pelo en 3 meses y va a decir, el brujo me salvó.
Y, a lo, y hay muchos brujos que saben mucho de eso. De, son dermatólogos, son psicólogos. Todo se maneja. Entonces dice, uy, tengo el caso de una mujer que le cae el pelo. Yo le voy a decir que eso es una brujería tenaz, que se tome 3 cucharaditas de esto, se le compra a esa misma cosa, la mete en un tarro y se lo vende más caro. Y, oh, colorín colorado, le salvó la brujería. Y era estrés u otra vaina. Y entonces, exacto, pilas con eso. Xavier, ¿qué le puede decir a esta mujer? Bueno, infortunadamente no hay muy buenas noticias para ella. Si se registra cierto tipo de actividad de brujería, una proximidad, cuando yo hablo de tiempos es lo siguiente, me marca mucho un tiempo es parte de un mes, un año de atrás hacia adelante, digo que hace un año, tiende y tiene que ver con el tema relacionado a la parte afectivo y sentimental, me marca muchísimo, algo que haya tratado como desequilibrar, inestabilizar, desunir una relación. Trate usted de recordar hace un año qué sucedió, qué pasó en continuidad al tema de las relaciones. Entra a ser por cuestiones de infidelidades o desequilibrios que hizo que ese tipo de ataque psíquico y brujería, aunque no es directamente contigo, pero cuando a mi pareja le hubiesen trabajado, afecta a la pareja. Por eso está el desequilibrio, la inestabilidad. Y otro muy importante, tú tienes que hacer un momento de depresión y de histeria increíble, y eso más por cuestiones a nivel natural o intuitivo y personal. Ese tipo de secuelas es muy fácil de retirar. Busque usted por una guía de sanación pránica, que es lo pránico, lo prana, que significa, o sea, asocia mucho a la parte física, mental, espiritual, energética. Es muy sencillo lo que usted puede hacer. Y al mismo tiempo, una persona que le dé credibilidad, seguridad y optimismo o profesionalismo, perdón acá, que usted le logre liberar esas secuelas, por supuesto que se puede y vas a poder salir de todo ello. No es tan afectado, pero sí es por registro del pasado. Y ahora en el cartel paranormal de la Mega, un invitado que dejará tu mente en shock, que te pondrá a pensar, o que quizás te dejará con miedo. Invitados en el cartel paranormal de la Mega. Había una vez en un país muy lejano. Así comienzan casi todos los cuentos de hadas que escuchamos desde niños, o los vemos en televisión los domingos por la mañana, los cuentos de los hermanos Grimm, los cuentos que también vemos en el cine, por ejemplo en películas como Shrek, que salen un montón de personajes clásicos, o en las películas antiguas de Disney, cuentos que nos llevan a pensar en lo imposible, en hadas, duendes, animales que hablan, cuentos que nos llevan a la infancia. No sé si usted, como a mí, en el jardín tenía esos libros rosados y celestes que narraban historias como Caperucita, o historias que también nos parecían adictivas como Blancanieves. Hoy les voy a contar qué hay detrás de una de esas historias. Hoy les voy a narrar el cuento original que llevó a que existiera la Bella Durmiente, esa niña que se despierta con un beso de amor, el amor verdadero. Sin embargo, no todo fue así. En el origen, ese cuento es aterrador y está ligado con la violación, el canibalismo y el asesinato. Bienvenidos esta noche a que les narre el verdadero cuento de la Bella Durmiente. Mi nombre es Esteban Cruz Niño. Pueden buscarme en redes como @cruzescribiente. Yo voy a narrar esto porque me lo han pedido a través de Instagram. Mucha gente me está siguiendo en Instagram. Gracias a ustedes, como @cruzescribiente. Ahí se suscriben y ven mis historias, ven mis imágenes y a veces me escriben. Y muchos dijeron, ¿por qué no nos narra la verdadera historia de la Bella Durmiente? Y eso es lo que voy a hacer. También en Twitter me escriben mucho, como @cruzescribiente. Resulta que los hermanos Grimm, Wilhelm y Jacob, vivieron en el siglo XIX y en 1824-1825 escribieron los cuentos de los hermanos Grimm. Sin embargo, para basarse, para crear a la Bella Durmiente, se basaron en un libro muy antiguo que se llamaba El Pentamerón, un libro que hoy se considera incluso maldito por algunos, creado por un escritor italiano, Giambattista Vasile fue un escritor del siglo XVII, un hombre muy culto, y en el Pentamerón escribió un cuento que se llama Sol, Luna, Italia, un cuento horroroso que parece ser de terror y que es el origen de la Bella Durmiente.
Y a continuación les voy a narrar una versión corta de ese cuento. Y quiero que con el numeral de esta noche nos digan qué piensan sobre el origen maldito de la Bella Durmiente. Había una vez un reino enclavado en las montañas, un castillo, una fortaleza hecha de piedra gris, gigantesca, que estaba en la mitad de una pequeña villa. Era un reino rodeado por abismos y bosques negros, que en invierno se congelaba y que en verano apenas era accesible porque los caminos eran hechos de piedra y entre todas esas colinas habían derrumbes. Allí creció una pequeña sociedad. Para los vecinos no importaba, porque lo veían como un espacio yermo, un espacio agreste y maldito. En el castillo principal, que era gigante, lleno de unas torres inmensas, vivía un rey. Pero ese rey estaba completamente amargado, huraño y era agresivo. Tenía como 60 años y no había podido tener un hijo. Siempre que la reina o las amantes que tenía parían o tenían hijos, venían con el cordón amarrado en el cuello y se ahorcaban los bebés. O también nacían a veces fetos deformes y monstruosos, sin manos, con un solo ojo, completamente contrahechos, como si no tuvieran piel. Alguna vez uno de esos fetos nació sin cabeza. El rey estaba completamente amargado y completamente triste porque no iba a tener un príncipe. Hasta que una de sus amantes quedó embarazada y en vez de morir y de nacer una monstruosidad, nació una niña. Asustado por lo que le podría pasar a la princesa, a su princesa, llamó a todos los astrólogos y todos los oráculos y curanderos del reino. Se presentaron en el salón principal y les preguntó, ¿qué le va a pasar a mi hija? De pronto todos lloraron y le dijeron, mi rey, lo que le va a pasar es terrible. Usted está maldito. Alguien del reino de las hadas lo maldijo para que no tuviera hijos. Y por eso le nacen así. Y esta la perdonaron porque era niña y porque es muy linda y era hermosa. Pero cuando cumpla 15 años, va a quedar sumida en un sueño eterno. Va a quedar completamente en coma porque va a ser chuzada o se va a ser picada por una astilla de lino. El rey enseguida se asustó. Y en lugar de seguir hablando con los oráculos, con los adivinos, le pidió a todos los soldados que los mataran. Y el piso se llenó de sangre. Cogieron a las brujas y les cortaron el cuello. Y todas sus vísceras quedaron completamente pegachentas. Tomaron a los astrólogos y los apuñalaron en las paredes. Y algunos les cortaron la cabeza y las pusieron a las entradas del reino como advertencia de que nadie podía hablar mal de la princesa. Los años fueron pasando. Y con ellos el rey fue envejeciendo y la niña fue creciendo y pasó de ser un bebé hermoso a una adolescente preciosa. Cuando tenía 14 años, todos los que la veían decían, es la mujer más bella que hay sobre esta tierra. Imaginen una modelo hermosa. Sin embargo, era también curiosa y como vivía encerrada para que no se cortara ni le pasara ninguna astilla, un día, junto con las criadas, se puso a jugar como ellas hacían, refregando el piso, y mientras refregaba el piso, entre el piso de cerámica, entre las juntas, había una astilla. Ella se clavó esa astilla y enseguida se desmayó y nunca volvió a despertar. La maldición se había cumplido. El rey estaba furioso. La tomó llorando en sus manos y la puso en el trono. La sentó allí, en medio de un terciopelo rojo. Caminó tres pasos y le dijo a su comandante, «Maten a todos los del reino». Todos los soldados se metieron en la masacre. Cada uno de los guardas, cada uno de los lanceros, cada uno de los paladines que tenían arcos, flechas y también dagas, recorrieron todo el reino matando a todos los ciudadanos. Los niños, los ancianos, las mujeres y los hombres perecieron en tormentos terribles. Al final del día, toda la ciudad estaba en ruinas. Y estaba ardiendo, y todos los ciudadanos eran solo cadáveres. Todo el reino quedó maldito, y todos fueron asesinados.
Los soldados huyeron a otros reinos después de que el rey enloqueció. Subió a la cima de la torre más alta de ese castillo gigantesco y se lanzó de cabeza y se estrelló contra el suelo y se abrió toda la testa, todo el cráneo y todos sus sesos quedaron desparramados. Solo quedó la muerte y una mujer que parecía dormir para siempre. Sin embargo, los años fueron pasando. Solo quedaron los cadáveres y los cadáveres se volvieron polvo y las ruinas de la ciudad se las tragaron las plantas. El bosque avanzó y solo el castillo gigantesco sobrevivió al tiempo. Por favor, suban imágenes como estas, como las que les estoy narrando, con el numeral de esta noche aquí en el cartel de la Mega. Y bueno, se regó la idea y se regó la leyenda de que había una mujer hermosa en la mitad de un castillo abandonado y le llamaron la Bella Durmiente. Hasta allí llegó un rey de un pueblo lejano. Venía cazando, le dijeron que entre esos bosques habían cantidad de venados. Tenía 60 y algo años, casi 70, y estaba muy cansado. Decidió entrar al castillo, le pidió a los soldados que se quedaran afuera, lo exploró y de repente lo encontró. Un salón larguísimo, gigante, con el techo todavía lleno de dibujos en ruinas, donde el pasto todavía no había entrado, y un haz de luz proyectado sobre el trono, y allí una mujer hermosa. Todavía parecía tener 15 años, a pesar de que habían pasado milenios, casi decían siglos, desde que había quedado dormida. El rey se acercó, adolorido, porque estaba marchito y canoso y viejo. La tocó y le dio un beso. La niña, la bella, no despertó. Entonces se desesperó y la empezó a sacudir contra el trono, golpeándola para que despertara. No despertaba. Desesperado, la golpeó a cachetadas. La mujer no despertó. Cogió su daga y le apuñaló un poco la pierna, la rasguñó para ver si el dolor la hacía despertar. No pasó nada, solo un hilillo de sangre roja y caliente se deslizó. Entonces, al ver que era tan bella, el rey le rompió la ropa, toda la ropa, y la dejó desnuda y la violó sobre el trono. La violó muchas veces, la atacó y la abusó muchas veces durante toda la noche. Después, el anciano rey, cansado, se puso la corona, se vistió y se fue, y la dejó desnuda y maltratada allí en la mitad del castillo. Con el tiempo pasó algo increíble. Producto de la violación, la muchacha quedó embarazada. El rey se fue a buscar a su reina porque estaba casado, y a sus príncipes. La muchacha quedó embarazada y engendró dos bebés, dos mellizos, un niño y una niña. Serían llamados Sol y Luna por las hadas del bosque que la ayudaron en el parto, por las hadas del bosque que los alimentaron mientras los bebés estaban con su mamá, que realmente parecía más bien un cadáver que una persona porque no despertaba, porque estaba maldita. Y entonces los hijos del abuso, los príncipes que habían nacido de la violación, fueron criados por animales y también por duendes y hadas. Un día, el bebé, llamado Sol, buscaba tomar del seno y chupó el dedo, los bebés son así, y chupó el dedo de la princesa durmiente, de la bella durmiente, de su mamá, y le sacó una astilla. Era la astilla de la maldición. La muchacha despertó, se vio desnuda y vio sus dos bebés y no sabía qué había pasado y el castillo en ruinas. Las hadas le contaron todo y empezó a llorar. Varios años después, cuando los niños ya estaban grandes, el rey volvió, ahora más viejo, el rey violador, y ahora más cansado, pero volvió porque había recordado que la había pasado muy bien y quería volver a abusar de la bella durmiente. Sin embargo, ahora estaba despierta y vestida, y los niños que estaban ahí eran sus hijos. Asombrado, los raptó a todos y se los llevó a su palacio, a su reino. Tan pronto llegó, se los presentó a toda la corte. La reina, la esposa del violador, entró en cólera. Tenía competencia. Una adolescente
tenía ahora dos príncipes y ella no quería ningún rival. El reino era suyo. ¿Quién era esa maldita? Entonces, mientras el rey se fue un rato, capturó a los niños y se los llevó al cocinero y les dijo: cocínelo, hermano. Aquí le dejo estos dos niños, píquelos y métalos en un estofado y se los vamos a dar el rey. El cocinero aceptó. Cuando la reina se fue, cogió un cuchillo y ya iba a degollar uno de los niños, pero no pudo. Eran muy bellos y eran inocentes. Entonces cambió la carne por carne de cerdo. La reina iba a ser engañada. La reina quería que mataran a los hijos de la Bella Durmiente y dárselos al rey por haber sido infiel, porque ella quería ser siempre la reina de ese palacio. Y entonces le cambió la carne de los niños, que no los mató el cocinero, y se convirtió en un héroe, porque entregó la carne picada desde un cerdo y les dio un estofado. El rey, cuando comió el estofado, dijo: qué rico que es. Y la reina confesó, dijo: son tus hijos, los hijos de tu adulterio, de tu violación. Este es mi palacio, te estás comiendo a tus hijos. Enseguida el cocinero entró con los niños y le dijo: eso fue lo que ella me pidió hacer, pero yo no pude matar a sus príncipes. El rey entró en cólera, cogió rápidamente una espada y la apuñaló frente a todos, y la reina murió en medio de la corte. Enseguida el rey se casó con la Bella Durmiente, el rey de 70 años con la Bella Durmiente de 15 o 16, y desde entonces gobernaron los dos países y sus hijos se volvieron los príncipes. Y ese es el inicio de la historia de la Bella Durmiente. Esa mujer, según los escritos, se llamaba Thalía. Mi nombre es Esteban Cruz Niño. Si le gustó mi narración, puede entrar en YouTube ya mismo y busca Un Mundo de Misterio Esteban Cruz. Busca Un Mundo de Misterio Esteban Cruz y se suscribe. Ahí va a encontrar muchos videos con narraciones y con imágenes mías. Y si les gusta, pues hágalo ahí. Ahí los va a ver. Hay muchas historias. Un Mundo de Misterio en YouTube. Esteban Cruz es un loguito negro y se suscribe ya. También los espero este miércoles a las 6 de la tarde en Maloca, en Bogotá, ahí en Ciudad Salitre, porque les voy a presentar mi nuevo libro, Expedientes X Colombia, documentos reales sobre ovnis, documentos reales sobre crimen, documentos reales sobre casos paranormales sucedidos en el país, desclasificados por el gobierno de los Estados Unidos y por nuestro gobierno, documentos que hablan de un monstruo en la Laguna de Tota y un montón de cosas más. Es gratis, miércoles 6 de la tarde, nos vemos en Maloca. Síganme como @cruzescribiente, también como Cruz Escribiente en Facebook, Instagram y Twitter. Ahí me pueden pedir lo que quieran y algunos mensajes no los leo porque no alcanzo, pero ahí estaré disponible para lo que puedan. Y muchas gracias a don Daniel Tres Palacios por dejarme estar aquí en El Cartel de la Mega. Estás oyendo El Cartel Paranormal de la Mega. Gracias a Esteban Cruz por la fuerte historia de la Bella Durmiente. 10 de la noche, 49 minutos, avanzamos en El Cartel Paranormal. Invitado hoy Xavier Piñeros, también acá en los estudios del cartel, para hacer sus consultas acerca si hay brujería o no. Porque ustedes hoy están contando, o contándonos mejor, si creen en la brujería y el por qué. ¿Cree usted en la brujería? Dice Samuel DJ en el @librodelcartel. Claro que sí. Hay muchos casos y pruebas que confirman la existencia de eso en nuestro mundo. Dicen acá, quisiera saber si Xavier en sus consultas ¿ha visto a alguien vomitar animales? No, señor, y siempre lo he dicho, no he visto el primer tratamiento o caso que yo específicamente de los llamados bebedizos, no, en 14 años. Que mucha gente habla de eso, ¿no? Que, y es que vi a la persona escupiendo sapos, clavos, una cantidad de cosas. Y es que muchas veces vamos a ese tipo de tomas, por ejemplo, a que nos limpien. Y siempre les hacen tomar primero, por naturaleza les dan como una leve pasta,
Y pues bueno, los enanos realmente comenzaba que pueda ir dentro. Y los ponen obviamente a vomitar porque sí, les ponen a tomar agua, unas cositas que efectivamente el cuerpo pues puede, digamos, naturalmente aflorar ello. Pero muchas veces se presta para el tema de la estafa, en donde se la ha logrado ver animalitos pequeños, pero ya es por cuestiones que le ponen algunas pastas. Eso sí lo he visto y lo he escuchado mucho. Dice acá Milena Araque en el grupo de Facebook El Cartel Paranormal. Buenas noches, tripas. Yo creo que la brujería existe. Hace un tiempo iba camino al trabajo. Me tropecé con una persona a la cual me pidió disculpas y me dijo, me hice un momentico, escribió así. Muchas cosas de mi vida y hasta... esperar que escribió como enredadito. Tropecé con una persona a la cual me pidió disculpas y me dijo en un momentico más bien muchas cosas de mi vida y hasta de mi vida amorosa. Y nunca la había visto. Y muchas cosas que veo que me han pasado. Cuando traten de escribir, no por el afán de publicar, por favor, revisen que de pronto usted viene escrito algo para yo no enredarme acá. ¿Creen en la brujería? La Mega, buenas noches. La Mega, buenas noches. Buenas noches, Tripa, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Quién habla? Habla Jorge. Jorge, apágueme su radio y me oye por el teléfono. Aló. Listo, Jorge. ¿Existe la brujería? Sí, Tripa, yo sí creo que sí existe. ¿Por qué? ¿Qué le pasó a usted para decir que sí existe? Yo presté servicio en el año 2007 hasta 2009. Yo soy cartagenero, me tocó por acá, por los lados de los Montes de María. Sí. Me tocó una vez con un cursito entrar a un potrero, hacer una inspección, y porque nos íbamos a quedar ahí, quedando ahí, sí, el día de la noche. Entonces, como a las 2 de la mañana, le tocó a otro compañero la guardia. ¿Sí? Sí. Entonces, cuando estábamos ya así, él ve que en la hamaca de otro de los compañeros comenzó a moverse. Pero él dice, de pronto es que le está picando alguna cosa, algún mosquito, alguna vaina. Entonces, como a los 5 minutos, él ve que el compañero de nosotros sale, pero corriendo de la hamaca, ¿ya? Y lo ve bastante asustado y le pregunta, Juli, ¿qué es lo que pasa? Y él le dice, compa, si tú supieras qué es lo que me acaba de pasar. Yo estaba durmiendo cuando de pronto sentí que lo que fuese me subió encima y no me dejaba mover. Y no me dejaba mover, y no me dejaba hablar, y no me dejaba gritar. Y yo quería que se quitara y se quitara, pero no me dejaba, no me dejaba, no me dejaba. Entonces yo comencé, me dice él, que comenzó a rezar con un escapulario que tenía. ¿Sí? Y al momento sí, de estar rezando y eso, dice que lo que fue, le agarró el escapulario y se lo partió. ¿Ya? Y ahí fue cuando le partieron el escapulario que él estaba rezando, fue que pudo sentir que lo que tenía encima se le pudo quitar de encima ya porque lo estaba asfixiando. Entonces, ese es el pequeño temita que yo estaba comunicándole con ustedes. Perfecto, muchas gracias a nuestro amigo por su historia esta noche, si existe la brujería o no. Vamos a ayudar a alguien aquí en las redes antes de ir a las líneas para saber si en su vida hay brujería o no, desde que usted crea en esto. Por ejemplo, aquí con el numeral Bruce en el cartel, Angie dice, ¿me pueden ayudar a saber si tengo o tuve brujería? Angie Caterín, el 9 del 08, ¿el 08 es qué? ¿Agosto? Sí, mayo, junio, julio, sí, de agosto, el 9 de agosto del 99. Esto es para Angie Caterín Penago, Xavier Piñeros. Angie, ni el pasado ni el presente se registra ningún tipo de ataque psíquico y brujería. Aquí es cuando muchas veces yo entro a dar el siguiente consejo. Puede ser que hemos pasado por situaciones y desequilibrios en que a nivel general no se relaciona directamente que sean brujerías ni pasado ni presente. Angie, situaciones como tú, eres la persona que muchas veces quiere como equilibrar y mejorar
dando una armonía y cambios a nivel general. Pero ¿qué pasa? Muchas veces cuando entramos en cierto tipo de desequilibrio, es inseguridad de que pronto no voy a alcanzar a llegar a esa cima o en tan ese trabajo tan anhelado, sino que todo el mundo pasa por encima mío y porque yo no puedo. Eso se llama frustración y eso es lo que pasa contigo. Te frustras, te desequilibras en tu parte intuitiva y personal. ¿Y qué pasa? Las demás personas avanzan. ¿Y quién se queda en ese círculo vicioso negativo? Tú, a raíz de nuestros pensamientos y la falta de optimismo para poder alcanzar. Quédate tranquila, no son brujerías ni pasado ni presente. Oiga, un abracito a que aquí me escribe un amiguito de Agua de Dios, un amigo que hice la vez que estuvimos en el puente de los suspiros. Lamentablemente Xavier ese día se encontraba enfermo. Sí, sí. La vez que fuimos al puente de los suspiros, así es. Entonces un abracito a él y me decía que me estaba preguntando por una fotico que vio que tomé ese día y me dijo, no la ha publicado Tripas, la publiqué hoy. Muchas gracias a él, muy querida la gente allá en Tocaima, en Agua de Dios, que nos prestaron el puente de los suspiros. Si se perdieron ese programa, también lo encuentran, inclusive con video y todo en nuestro canal La Mega en YouTube. Está el video completo de esa investigación paranormal en un puente que de verdad marcó muy fuerte la historia de nuestro país y la época de la lepra. Cómo los seres queridos despedían a sus seres en ese puente, dándoles el último adiós en el famoso puente de los suspiros en Tocaima, Cundinamarca. Cuando estén ahí en Girardot, pasen por Tocaima y todo y pregunten, oiga, ¿dónde está el puente de los suspiros? Y ahí pueden verlo. Es espectacular, aunque en la noche esa belleza se transforma como realmente en algo paranormal. Ahí le subí la fotico a mi amigo de Agua de Dios, que trabaja allá con la alcaldía y todo. Un abrazo muy grande. La última foto, inclusive, esa, así, en Dani Tres Palacios, ahí en Instagram, ahí me encuentro con el número 3, en Dani Tres Palacios. Bueno, ya vamos a seguir con más consultas de brujería. Antes, otra historia. La Mega, buenas noches. ¿Aló? Bueno, el de la 2 estaba ahí. Pero bueno, ya seguimos buscando llamadas. Y ahora en el cartel paranormal de La Mega, el escritor de novelas y cine de terror, Álvaro Vanegas, presenta su recomendado. Hola a todos los oyentes que a esta hora sintonizan La Mega. Mi nombre es Álvaro Vanegas en Instagram y Twitter, @álvaroescribe. Hoy les voy a recomendar un clásico del cine gore, la maravillosamente sangrienta The Texas Chainsaw Massacre, o La Masacre de Texas del 74. Dirigida por Toby Hooper, quien a la postre dirigiría otro clásico llamado Poltergeist, esta película marcó el camino para la época dorada del cine gore estadounidense. Aunque no fue la primera, antes estuvo Blood Feast del 63, e incluso muchos expertos consideran que la primera película slasher de la historia fue Psicosis de Hitchcock, que además fue hecha en el 60, es innegable que gracias a La Masacre de Texas existen películas como Halloween, Viernes 13 y Pesadilla en la calle Elm, o Pesadilla sin fin, como se conoció en Latinoamérica, la famosa película que incluye a Freddy Krueger. El filme de Hooper narra la historia de una familia caníbal compuesta, entre otros, por un gigante con retraso mental llamado Leatherface, o Cara de Cuero, que desolla a sus víctimas para fabricarse máscaras con sus pieles, y además, ¿cómo las asesina? Pues claro, adivinaron, con una sierra eléctrica. Una auténtica joya de la crudeza, con litros y litros de sangre que casi salpican al espectador. Hora y media es la que les garantizo se van a divertir hasta los huesos viendo cómo las víctimas caen una a una en las garras de esa familia de horrendas criaturas. Si les gusta el cine, y en especial si les gusta el género del terror, tienen que ver esta película, garantizada. Los invito a seguirme en redes, como les conté, aparezco como @álvaroescribe. En Instagram les dejaré el póster de esta película que pueden ver en diferentes plataformas de internet, como por ejemplo Popcorn Time, o la pueden conseguir con su proveedor de confianza. Y de paso se enteran de las charlas que dictaré muy pronto en el Eje Cafetero, que además son de entrada libre. Esto fue todo por hoy. Sigan en sintonía con Daniel Tres Palacios. ¡Chao! Las puertas del más allá se abren en el cartel paranormal de La Mega. Colombia está de moda. Pa' pensar, pa' vivir. Quiero café. Pa' no cuidarse y pa' sentir. Tomo café. Para la salud y el amor. Queremos café. Y para hacerlo mejor. Qué rico el café. Hey, tomemos todos juntos. Colombia. El café nos da energía y nos pone sabrosito. Es lo mejor para el corazoncito. Tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Seamos amigos. Águila Roja. Tomémonos un tinto. La Mega te pega al cielo. LCN 70 años.
los vivimos contigo. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. ¡Aló! Señor, habla con Pablo, experto en soluciones de Servientrega. Queremos confirmar, ¿es donde suena la música que debemos entregar su envío? Esperen, esperen que llegó el envío. Sí, sí, aquí es. Gracias, amigo. En Servientrega hacemos todo para entregar tu envío antes de llegar a tu puerta y cuando estamos frente a ella. Servientrega, centro de soluciones. Las puertas del más allá se abren. En el cartel paranormal de La Mega. Segunda hora del cartel paranormal, bienvenidos, 11 de la noche, un minuto para esta noche de lunes. En esta hora varios oyentes dando su opinión acerca de la brujería, si existe o no existe. También tuvimos a Esteban Cruz relatando la historia sangrienta de la Bella Durmiente. Y Álvaro Vanegas, que apareció hoy en el cartel, en un minutico recomendando una película para la noche de hoy, como es La Masacre de Texas, que muchos la han visto. Dice nada en Twitter, nada, nothing. En la universidad, una chica que sufrió brujería por parte de su expareja a distancia sufrió de un hongo en su boca y partes íntimas, además de que luego se suicidó porque no podía estar con nadie más. El tipo le hizo un muñeco vudú. Usted puede llamar esta noche a decir si cree o si existe la brujería mejor. Y también en redes sociales con el numeral Bruce en el cartel pueden seguir poniendo su nombre y fecha de nacimiento para que Xavier le diga si hay brujería en su vida. La Mega, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Quién habla? Alejandra Manquillo. Alejandra, bienvenida al cartel paranormal. Alejandra, ¿la brujería existe? Sí, sí, claro, mucho. ¿Por qué lo afirma? Porque hace como 3 años pasé un caso así porque estuve muy mala, mucho tiempo, y yo iba al hospital y todos los exámenes no salían bien, y pues últimamente pues yo estuve visitando a mi hermano que trabajaba con San Gregorio. Bueno, le pido el favor más bien de estar con el niño y dormirlo ya hasta ahora. A nuestra amiguita que se oye ahí su bebé llorando. La Mega, buenas noches. Buenas noches. ¿Quién habla? Mauricio. Mauricio, bienvenido al cartel paranormal. ¿Existe la brujería? Hermano, yo pensaba que eso era cuento, pero tuve una experiencia personal supremamente fuerte. Me di cuenta que sí existe, realmente existe. ¿Qué le pasó? Hace aproximadamente un año terminé una relación de 7 años. A mí ya me habían hecho comentarios de que la persona con la que yo estaba me estaba mandando a hacer cosas. Una amiga muy cercana, que es una persona muy seria de la cual no tendría yo por qué dudar en su versión, me decía, mire, su pareja me pidió el favor que le recomendara a X persona para mandarle a hacer una serie de cosas. Yo no le creí porque yo nunca creía en eso. Llegó el momento de la separación. Estaba yo supremamente flaco, vuelto nada amarillo, mi trabajo me estaba yendo súper mal, me separé de esa persona. Me estaba yendo mal supremamente todo, mal de salud, y un día me dio por preguntarle a una persona que tiene como afinidad con esos temas. Sí. Y efectivamente esta persona consultó por ahí con alguien en llanero. Me dijo que pues que sí, que efectivamente esta persona me estaba cruzando para que me fuera mal en la parte laboral, en la parte económica, en la parte afectiva, que yo no pudiera tener nunca nada con una con ninguna mujer, que ninguna relación me prosperara. Esta persona y su señora madre son bien, bien, bien adeptas al tema de la brujería. Según supe, le hacen a la santería cubana. Una persona, yo viví con ella. Sí. Una persona que estuvo en mi casa me dijo, hermanito, pilas, porque en esa casa tienen un muñeco así, tienen una cosa así, eso es santería, pilas, pilas, pilas. Yo me acordé de eso y yo le consulté a esa misma persona. Efectivamente me dijo que me había mandado a cruzar, que me había mandado a bloquear por ese tipo de cosas.
empecé un tratamiento, unos velones, unos novenarios, una cantidad de cosas, pues yo todavía sin creer en la cosa, ¿no? De repente me da por preguntarle a otra persona, a una amiga que yo tenía en un pueblo donde yo trabajé alguna vez, que fue la que me comentó que esta persona la había buscado para mandarme a hacer cositas. Y consulté con esa persona y me dijo exactamente lo mismo, que me habían rezado por la parte del cigarrillo. Yo era una persona fumadora, me habían rezado por la parte del cigarrillo, entonces cada vez que yo fumara me amarraba más, y bueno, una cantidad de cosas. El hecho es que dos personas distintas que no se conocen entre sí me dijeron exactamente lo mismo, que me habían mandado a hacer lo mismo. Consulté por otro lado, un tema que es inclusive por la televisión, contacto astral, se llama esa vaina. Pregunté, me dijeron, sí, mire, esta persona tan, 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 y hay una persona que le está influenciando, que es la mamá, etcétera. El mismo cuento que me echaron los dos anteriores. O sea, el tema fue supremamente, o sea, para hacer coincidencia, yo no creo. Okay. Y efectivamente, sí me venían pasando una serie de cosas que, pues, en el momento han mejorado, pero yo creo que sí, ese tema es real, es muy real. Y de pronto le pasa a muchos como usted, que no creen hasta que de pronto lo viven. El tema de la brujería, ¿cree usted en esto? ¿Le ha pasado algo? Me sorprende es que todas las llamadas que hemos recibido en la noche hoy, Xavier, han dicho que sí. Sí. No hemos recibido una sola llamada que diga que no creen en la brujería. Bueno, voy a leer a alguien a quien reza antes de ir a la línea nuevamente. Y de paso escoger a alguien que quiera saber si en su vida hay brujería, ya que tenemos hoy la presencia de Xavier Piñeros acá. Aquí en Facebook aparece José Eduardo Gómez, Xavier, 5 de mayo del 64. José Eduardo Gómez, mayo 5 del 64. Ahí en nuestro grupo El Cartel Paranormal en Facebook. Para Junior, que me pregunta la línea a la cual puede llamar, marque al 031-232-2124. 031-232-2124. Esa línea está habilitada. Y el 031-288-4218. 031-288-4218. Xavier, ¿qué le podemos decir a nuestro amigo? Bueno, infortunadamente sí hay cierto tipo de registro y secuela de ataques psíquicos y de brujerías, pero aquí hay una cuestión bastante bochornosa para con él. Nosotros cuando tenemos cierto tipo de hábitos, digamos, como el derrochar el dinero, el tema del alcohol, mujeres, etcétera y demás. Esos hábitos también se prolongan a aquellas cosas del pasado, de que muchas veces cuando nosotros no podemos ir pecando y en camino y luego en cualquier momento me perdono y pues va a estar todo bien. No, ojo, porque hay mucho registro de malos hábitos tuyos, del desorden, del derroche, del dinero y muchas cosas, que aunque haya brujería del pasado no se puede asociar, y que por eso es que estamos pasando en la actualidad y parte de un pasado en muchos desequilibrios e inestabilidades. También es importante el tema relacionado al negativismo. Noto que eres una persona muy presumida, bastante acelerada, y no siempre uno puede tener la razón. De vez en cuando, el prolongar o tener un cambio, de permitirle algunos consejos, de cuestiones a tu alrededor, porque hay muchas personas que tienden a verle y quererle verlo mal. Entonces, cuando yo soy obstinado y tengo un carácter fuerte y lo demás no importa nada, pues ojo con eso, porque también estamos hablando de larvas, cómulos, terceros, de personas que le rodean en la actualidad, parte del pasado, aquellos hábitos y secuelas de brujerías. Es un entorno bastante en desequilibrio, caballero. Buenas noches, Daniel y sus acompañantes. La brujería sí existe, lo digo porque a mí me la hicieron. Esto lo dice María Elena Rueda en Facebook. Estuve alrededor de 3 años después de que mi familia recurriera a los médicos y no encontraron nada. Optaron por llevarme a misas de sanación, donde yo perdía el sentido y no me daba cuenta de nada de lo que pasaba. Cuando volví en sí, estaba dolorida y me sentía muy mal, todo por una envidia. Dice Caro Rodríguez, pues sí existe, el poder de la mente y la energía, con rituales físicos muy poderosos. Una vez vomité un 100 pies... Supuestamente me tenían un altar en La Guajira. Saludos desde Barranquilla. Dice León Henao Tripas, usted nunca me ha leído una pregunta. Mire, la estoy leyendo. Pero igual va para todos los oyentes. La brujería, suponemos que tiene un demonio de por medio que auspicia el trabajo. Cuando un brujo tumba un trabajo, ¿tiene un demonio superior o es virtud de su conocimiento en el dominio de los demonios, Xavier? En pocas palabras, mal con mal, pues en este caso no se logra triunfar, ¿no? Entonces me relaciono un poco más al bien, en este caso es la batalla constante. Es decir, que si yo relativamente soy negativo, pues ¿qué se necesita para poderme a mí derrumbar? Es decir, la parte positiva, ¿cierto? Si yo soy malo, necesito de algo bueno, por ejemplo, digamos de santos, bueno, es decir, la línea
delgada, blanca, ejemplo, la magia blanca. Demonios o no, nunca te lo negativo o lo oscuro y lo blanco se van a poder relacionar. Por eso mal con mal nunca va a triunfar. Bien por bien, claro, porque eso es efectivamente, eso no está yendo en contra en voluntad de nadie. No se ejerce una capacidad, por ejemplo, de energía más fuerte. ¿En qué sentido? Bajo los mismos mandos. Es decir, que debe ser el lado opuesto o contrario para bien sea derrumbar a lo que usted efectivamente pueda estar pasando. La Mega, buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Quién habla? Y con Juan David. David, ¿cómo vamos? Bien, gracias. Sí. ¿Existe la brujería? Sí, por supuesto. Yo tuve una experiencia bastante fuerte con eso. ¿Qué le pasó? Pues iniciando el 2016, yo empecé a la iglesia cristiana, ¿sí? Empecé a asistir. Varios meses adelante, después de eso, desde que comencé a la iglesia cristiana, me estuvieron ministrando. Y me desmayaba mucho, ¿sí? Y no me explicaba por qué. Uh-huh. Entonces indagaron un poquito más y se dieron cuenta que tenía una larva muy fuerte encima, ¿sí? Entonces duré casi 2 semanas sin dormir cuando me estuvieron ministrando. Las veces que podía dormir, pues tenía muchas pesadillas o sentía que algo se me echaba encima mío, ¿sí? Sí. O en ocasiones dormí con mi pareja y también la molestaban a ella, ¿sí? O nos tocaba la espalda o amanecíamos con rasguños, todo eso. ¿Sí? Sí, lo vimos. Sí, después de un tiempo todo eso se calmó, ¿sí? Se calmó como por 6 meses. Volvió a manifestarse el fumo más suavecito, todo eso. Ya el resto de estos años se calmó y más o menos para marzo de este año todo se manifestó otra vez, ¿sí? Comenzó otra vez porque pues en ese tiempo que todo eso se calmó yo manejé mucho de Dios, ¿sí? Uh-huh. Manejé demasiado de Dios. Este año, pues, volví a la iglesia cristiana y me comenzó a pasar todo esto de nuevo. Entonces, es el día que yo estoy aquí en mi casa a veces solo y siento que me llaman o me duermo y me despiertan o si no tengo pesadillas muy fuertes con mi muerto, con la muerte de mis seres amados, ¿sí? Entonces, sí. Todo eso me está pasando y, pues, creo muchísimo en la brujería porque, pues, vomité larvas, ¿sí? En los días que me estuvieron ministrando, vomité muchísimas larvas. O vomitaba fluidos que tenían un olor como a podrido, ¿sí? Un olor demasiado fuerte. Entonces, esa es mi experiencia con la brujería. ¿Y en la actualidad ya se encuentra bien? No, todavía me está molestando todo eso. Es ese momento que tengo unos nervios encima porque, pues, cuando yo hago todo eso, como que todo se comienza a sentir muy pesado en mi ambiente, así como si algo me rodeara. ¿Y está ahorita en la iglesia ahorita está en algún tratamiento o alguna cosa? No, todo eso me alejé de eso porque yo sentía que entre más trataba todo eso, más se manifestaba y más me atormentaban, ¿sí? Uh-huh. Entonces en ese momento estoy con unos nervios encima, estoy acá fuera de la calle, ¿sí? Porque pues mi familia está durmiendo. Pero estoy aquí en la calle y siento como que algo me rodea, algo me observa y tengo unos nervios grandísimos encima en ese momento. A veces como que me desmayo, me frío, o a veces quedo en trance por horas y yo no me doy cuenta hasta que alguien me hace reaccionar. ¿Y le gustaría saber si hay brujería en su vida o mejor dejamos eso quieto? Sí, claro. No, sí, me gustaría saber qué me está pasando porque pues ya estoy un poquito cansado de eso porque aunque yo no le presto atención a esto, me molestan mucho, ¿sí? Entonces pues quisiera saber qué es. Regáleme su nombre completo. Sí, es Juan David Echeverría. ¿Y la fecha en que nació Juan David? El 28 de febrero del 2000. Ya le vamos a ayudar, Juan David, a que Xavier le haga su psicoanálisis. Ahí lo pueden ver, inclusive a Xavier en la Radiocam con sus cristales, su péndulo, todo lo que él usa para saber si hay brujería en la vida o no de una persona. Desde que usted crea en él y en este trabajo, pues puede tratar de solicitar su ayuda esta noche aquí con nosotros. Juan David, primero que todo, algo muy extraño, bueno, no es para darle contentillo de escuchar acá lo siguiente. Si hablamos de ese tipo de presencias o como fuere, no hay ningún tipo de registro como tal. Efectivamente, estos últimos 2 tiempos del pasado al presente son 2 meses, 2 años en la actualidad. Sí se registró cierto tipo de cúmulos y algo muy importante que tuviste, larvas. Esas larvas, esos cúmulos se relacionan mucho cuando nuestras familias de alguna u otra forma han sido víctimas de aquellas secuelas de ataques psíquicos y brujerías. Si usted tiene 3 hermanos, entre los 3 van a comenzar a desequilibrar y bloquear. Quédese tranquilo, en la actualidad no es que hayan brujerías. Es más, es un registro de energías negativas en conexión de larvas y cúmulos, y ¿sabes por qué también? Porque tú tienes un cierto tipo de equilibrio y conexión con este tema de las cuestiones paranormales, de algún tipo de facultad de percibir, receptir, no de ser receptivo, bien sea a través de los sueños y demás. En la actualidad no es que necesitas el mismo tiempo
sanar. Si vamos a algún tipo de iglesia, siempre se habla de elaboración, de exorcismo, de demonio, de registro, brujería, ta, ta, ta. Y a nuestro alrededor, es más, es el cómo, lo que quédese tranquilo. Creería yo que con una muy buena sanación y al mismo tiempo activación del elemento de fuego y de su poder de la mente puede cambiar muchas cosas. En presente no hay más por el lado de tu familia. La Mega, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Quién habla? Sara. Sara, bienvenida al cartel paranormal. Sara, ¿existe la brujería? Sí, sí, señor. ¿Por qué dice que sí? Me pasaron dos casos. Uno fue con mi hijo. Lo tuve desde que lo tuve, siempre empezaron a sonar cosas en mi casa, principalmente en mi cuarto. Encima del techo siempre se sentían mucho ruidos, hasta que un momento privaron a mi marido y quedé yo estupefacta, porque pues yo pensé que la bruja se me iba a llevar el niño. Otro día me privó a mí y pues a mi marido le habían dicho que la madre era así, y pues él hizo caso omiso, lo hizo, y más sin embargo ella seguía rascando en el techo. Otro día también con lo mismo, después fui a mis padres, igual se sintió un estruendo en el techo, que yo pensé que era que se había caído algo, y no era nada. Yo no me podía parar, no, hasta que yo decidí bautizar al niño. Me tocó bautizarlo lo más pronto posible, porque pues en sí tenía demasiado miedo de que se me lo llevara. Xavier, muchas personas, lo que acaba de mencionar nuestro amigo oyente, sí, se cree que el bautizo es una herramienta, es como un bloqueo, bien sea hacia los que creen que a los niños se los pueden llevar el demonio, los duendes, atormentar a las brujas, hacerles brujería. Ella ahorita lo decía, tuve que bautizarlo para que esto se calmara. ¿Conoce algo al respecto de eso? ¿Eso sí realmente es una protección? ¿Es más en la mente? ¿Qué sé yo? Que uno diga, no, como ya está bautizado, eso ya lo protegemos y ya uno no vuelve a pensar en brujería, entonces todo se calma. ¿O sí usted ha oído que esto sí sirve? Generalmente sí sirve. En este caso, que es un niño que no tiene ningún tipo de punto en comparación, ¿en qué sentido? De que el niño, si cree que está viendo espíritus o que le están atacando, pues se lo va a ver de una forma, digámosle, natural. Ya bien sea cuando, si hablamos de la creencia, la cuestión, digamos, católica, de la, digamos, como nuestra crianza, que es importante, asimismo nosotros, a través de los padres, si existen los testigos de Jehová, los cristianos, católicos, etcétera, eso también va obviamente en sí mismo, que hace que nosotros mentalmente programemos ello. Pienso yo también, yo tengo todo lo que es la parte de confirmación y todo ello, pero es más por punto de crianza. Y efectivamente, cuando los niños, hay algo muy importante, los niños por naturaleza, por su inocencia, ellos tienden a ser muy como conectados con el tema, digamos, de reírse solos, ver cosas, que se relaciona con los niños de, digamos, por ejemplo, yo hablaba mucho sobre los niños índigo, cristal, que anteriormente no se hablaba de ello. Hoy en día también se presume de cierto tipo de facultades. Cuando usted ya ve que niños, digamos, por cuestiones, ya está siendo atacado y que sale, digamos, usted como ya persona adulta, que usted, bueno, o sea, no es solo el niño, yo también siento ese tipo de cuestión, porque el niño nunca va a mentir, no se puede imaginar cosas, bueno, aunque sí se ha hablado de ello, pero es más porque nosotros como adultos nos genera una tranquilidad. Es cuando le ponen el azabache al niño, que para evitar el mal de ojo, etcétera. Yo siempre le he dicho que, aunque en la parte de una bendición por un sacerdote no es algún tipo de objeto, es más una bendición. ¿Por qué? Porque se une a la palabra de Dios, a la Biblia que tenemos en nuestra casa. Entonces es más eso, como una más de conexión, de espiritualidad, de armonía en el hogar y de bendición de Dios, Cristo, Jehová, muchos nombres tiene, pero lo importante es que aposita en su corazón, y créame que le va a ayudar muchísimo. Yo no voy en contra de eso ni le veo en algo de malo. La Mega, buenas noches. Buenas noches. ¿Quién habla? Giovanni Sánchez. Giovanni Sánchez, ¿existe la brujería? Yo creo que sí, y particularmente pienso que he sido víctima de ello, porque pues de un tiempo hacia acá he sentido una serie de cambios en mi vida. Arrancando por lo laboral, por mi salud, por muchas cosas. Y pues digo yo que sí existe, porque desde que yo terminé la relación con la mamá de mi hija hace 6 años, con ella hemos tenido una relación muy conflictiva. Yo siempre tuve pleno conocimiento de que a la mamá de ella le ha gustado frecuentar esos sitios, esas casas donde practican la brujería,
a la señora le gusta interesarse mucho en el tema, le gusta leer las cartas, el cigarrillo. Ella me ofrecía un tinto y me tocó ir a lavar el pocillo para que no me lo revisara. Y esa señora ahí me odia, con certeza. Yo he sentido de un tiempo hacia acá como si me enterraran una aguja en la pierna derecha. Yo muchas veces me doy el pantalón, reviso y no tengo nada. Pero es un dolor tan profundo que me hace parar cualquier actividad que se me encuentre realizando. Bueno, de otra parte... ¿Y usted cuando le pasa esto con la mamá de su hija, usted acudió pronto donde algún brujo o algo así? Nunca, yo nunca, o sea, yo he sido de pronto escéptico en ese sentido. Sé que existe y lo he comprobado, no solo con lo que me esté pasando, con lo que yo siento que me sucede a mí en el momento, sino con otros testimonios que he visto de personas que me rodean, uh-huh. Personas que yo conozco y que he visto que a algunos les ha funcionado para bien, otros para mal. He visto gente decaer totalmente en ello, así como he visto gente triunfar gracias a esas ayudas, ¿cierto? Esa molestia que yo siento en la pierna no me pasa con frecuencia, no es todos los días, me pasa ocasionalmente. Pero siento así como si me clavaran una aguja, así, es un dolor así tan similar. Y pues eso ha sucedido después de que me separé de la mamá de mi hija. Ella siempre me ha deseado mal, llegamos a un punto en que alguna vez me dijo, gran hijo, no se cuentas, así como usted sabe decir, me dijo, yo a usted lo tengo que ver de rodillas, lo tengo que ver mal, acabado. Y pues yo tenía un trabajo estable, era funcionario público, y hace un año sin motivo me echaron de mi trabajo. Me encontraba en el mejor momento de mi carrera, sin motivo me echaron, pues salí un inexperto, sinceramente, en cualquier otro campo de acción. Tuve que empezar a hacer algo diferente, a reinventar mi vida, y de ahí para acá yo me gano un peso y me gasto, no, la plata no la veo, sinceramente no sé qué sucede. O sea, ¿usted cree que siempre... aún sigue con ese trabajo por parte de esa exmujer? ¿Sí? No sé, o sea, sí, yo pienso que ella, sí, porque realmente pues no he sospechado de ninguna otra persona, no... No, y lo que me cuenta, que ella frecuentaba estos lugares y usted hasta le tocaba lavar un pocillo por miedo que ella hiciera algo, entonces usted creería que aún esta mujer lo sigue trabajando. Sí, aún lo creo, de hecho, ella pues una vez que hicimos un negocio hace como unos 2 años, participamos en un negocio y ella me comentó, dijo, no, es que yo tengo una amiga en la universidad, es mi mejor amiga y pues... ella se encuentra mal económicamente, yo quisiera que usted le ayude. Yo le claro, sí, no hay lío, yo le ayudo. Me presentó a su mejor amiga y pues ella ya después de conocerme algún tiempo, ella de tratarme, ella me dijo, no, mira que tú no eres la persona que tu ex dice que es. Sí, no eres esa clase de persona. Y ¿cómo así? Y si es que ella habla pestes, dice que tú no le respondes por la niña, que le pegas. Una serie de cosas que jamás sucedieron, una serie de mentiras y pues... ella ya entró más en la confianza y dijo, yo te voy a contar algo, pero yo no quiero que mi amiga jamás lo sepa. Le dije, sí, claro, ¿qué sería? Digo, ella te manda a hacer brujería. Me lo dijo, pero pues no sé con qué intención lo haya dicho, si realmente ella tenga conocimiento de eso o si solamente me haya querido indisponer con mi ex, porque pues con el paso de los días ya la amiga me dijo que quería tener algo serio conmigo, pero pues yo le dije, no, eso no se podía. No está dentro de mis intenciones en el momento. No sé con qué intención ella lo haya dicho, pero pues... sí, queda esa duda clavada ahora ya después de que ya llevo un año sin hacer nada prácticamente y que no, es que me está yendo mal en todo, sinceramente en todo. Yo he llegado a tener hasta pesadillas, me he llegado a soñar con la abuelita de mi hija. ¿Cómo es su nombre completo, amigo? William Giovanni Sánchez Mayorga. ¿Y en qué fecha nació usted? 6 de julio del 82. Ya lo va a ayudar con Xavier Piñeros a ver qué tiene para decirle. Bueno, no siempre se trata, y siempre lo digo, que no siempre las ex esposas, ex amantes, ex suegra, todo y demás, siempre se relaciona al tema de los ataques psíquicos y brujerías. Bueno, en este caso tengo que ser muy sincero, sí se relaciona a algo consecuente al tema de la parte afectiva y sentimental. Si hablamos de nuestras exparejas, en ellas sí noto que tiende a ser el personaje que es territorial autoritario. Entonces pienso que desde que vos te unes con ella, la economía y demás fue más el intermitente y el esfuerzo, pero en sí la ganancia como que no la hubo. Es decir, en el tiempo del pasado. Que el hecho que haya terminado su relación, que le han hecho ataques psíquicos o brujerías, usted está trabajado prácticamente desde que inicia algo de la parte afectiva y sentimental del pasado. Que el hecho ya no le acompañe o haya la ruptura de su relación, ya venías con cierto tipo de trabajo. Por eso es el dominio, el equilibrio de las cosas como ella quisiera.
me marca muchísimo, y es que hay personas que disfrutan del dolor ajeno. Y sí, es totalmente cierto, le quiero corroborar, señor, es que sí viene por parte de lo nivel afectivo y sentimental. ¡Qué embarrada! Porque muchas veces nosotros como padres o como humanos no pensamos lo que las consecuencias que eso trae. Ojo, porque aquí hay, nuestros hijos siempre están de por medio. Entonces no se trata de sacrificar a los hijos, sino que realmente yo no lo puedo vivir. ¿Será que tengo que vivir la experiencia tal vez viendo sufrir a mis hijos? Piénselo muy bien al momento de hacer una brujería. Si usted quiere que realmente un hombre le dé una cuota, por ejemplo, pida porque a su pareja le vaya bien, déjelo en libertad. Y en este caso sí, no es tanto ni por atar ni por ligar. Y puede ser hasta muy cierto, caballero, lo que la señora le dijo, porque sí se relaciona parte del pasado de dichas brujerías. La Mega, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo están? A todo el cartel. Bien, muchas gracias. ¿Quién habla? Andrés. Andrés, ¿existe la brujería? Claro que sí, yo creo que existe la brujería. Yo creo que también va en el poder que tú le des a la brujería y en lo que obviamente ese poder que tú le metas en mente, corazón. ¿A usted le han hecho algo de brujería? Sí, yo creo que yo lo alcanzo a intuir. Yo creo que hace algún tiempo en una antigua relación había mi expareja, sí, se hablaba mucho con una señora que trabaja mucho con José Gregorio Hernández, saca espíritus, hacía vomitar a la gente incluso líquidos negros por la boca y arrojarlos al río. Yo hace mucho tiempo creo que puedo estar con brujería por parte de ella, ya que a veces el nivel de doblegado que yo estaba con ella era impresionante, uh-huh. Al punto incluso de que yo creo que me dio hasta una jugadura, lo que llaman la jugadura de calzón. Sí. Y desde ahí no han podido evolucionar incluso muchas cosas en las relaciones actuales que intento llevar. Me gustaría mucho pedir la ayuda de Xavier para que me ayude a confirmar esto. Y por otra parte también tengo un familiar, es un tío, el cual ha trabajado con brujería, y también siento como cierta cosa en cuanto a la desconfianza hacia él, de pronto por algunos celos, envidia que pueda tener hacia mí o hacia mis familiares. Aparte de que usted decía que sentía así todo obligado hacia ella, cuando usted de pronto estaba en su casa solo, en su vida normal, veía cosas extrañas, oía cosas como para uno decir, miércoles, esto de la brujería es pesado y también ya me están atormentando, asustándome, o... Claro, hubo muchas veces que incluso nosotros íbamos a algunos viajes, uh-huh. Y amanecía moreteado, me perseguían mucho las brujas, he visto muchos entes en las noches en la oscuridad. Yo no les puedo negar en algún momento que voy a prender o encender alguna luz, incluso en algún espacio de mi casa, me da cierto temor y me da cierto miedo de que se me aparezca nuevamente esa entidad que he visto, que es como una especie de bruja, porque no la he podido ver bien, pero sí me han pasado muchas cosas en las cuales me han asustado, me molestan, no puedo dormir, siento presión y siento en las relaciones que algo ejerce esa brujería que pueda estar presente por lo que hizo ella. ¿Cuál es su nombre, por favor, y su fecha de nacimiento? Alberto Andrés Gómez. ¿Y su fecha? 2 de noviembre del 91. Ya le vamos a ayudar. Ya Xavier está haciendo ahí su psicoanálisis y vamos a ir. Bueno. Registro efectivamente de ataques psíquicos y brujerías. Aquí hay una situación bastante bochornosa. Él hablaba de cierto tipo de inestabilidad por producto de la parte de nivel afectivo y sentimental. Algo muy importante, y me voy a ir relacionado algo sí en el tema de su familia. Recordemos que nuestros enemigos más cercanos, nuestra familia, los podemos encontrar allí, los peores enemigos. Pienso que es más el tema, digamos, de la envidia y el desacato de no verle bien. Es como si fuese un entorno a nivel familiar, tienen, perdónenme la expresión, parecemos sanguijuelas, y entre más yo pueda succionar, quitar y quitarte de mi medio más. Viene relacionado un poco más fortuita la situación de ataques psíquicos y brujerías por parte de nuestras familias, es decir, la familia por parte de nuestro padre, la familia por parte de nuestra madre, para que me entienda rápidamente. Allí me ejerce un poco más de desequilibrio, una estabilidad, no obstante a ellos, sino también la palabra envidia, que es una cosa increíble. Por poquito se asocian estas dos y la brujería perfecta. Por otro lado, sí se registra cierto tipo de secuelas de ataques psíquicos y brujerías, pero también una liberación espiritual. Las liberaciones espirituales es cuando lo rige las pérdidas de los hijos. Las pérdidas de los hijos pueden ser a nivel natural, pero tiende y trate usted a recordar parte de su pasado. Aquella decisión que tomamos, tal vez,
por no permitir de que un ser haya llegado acá. Eso es liberación espiritual. Entonces no solo son las brujerías, sino también algo que mejorar, realizar un desapego y entregarlas a la luz a lo que pertenece. Son varias cosas como tal para el caballero. Muy bien, acá dice la usofía. Sí existe la brujería, vivimos entre ella y no nos damos cuenta. Tengo personas cercanas que la practican. Esto lo leo de arroba el libro del cartel en Instagram. Sí existe, es muy evidente. En nuestro país se puede decir que aún más en los pueblos, dice Edwin Beard. Dice acá. Para mí sí existe, dice KDTH0921. Para mí sí existe. Considero que fui víctima. Hace años, cuando yo era niño, sufrí de una alergia extrema. La alergia se llama dermatitis atípica severa. Fui a médicos durante toda mi infancia y parte de mi adolescencia. Al médico, pues, para saber a qué se debía, y los médicos nunca supieron dar una respuesta. Un día fuimos donde una religiosa que le dijo a mi familia que yo era víctima de brujería, que era por parte de mi abuela paterna. En la tarde de ese mismo día me bañaron en un jabón especial y las gotas de agua que pasaron por mi cuerpo se transformaron en gusanos negros grandísimos. No sé si en la actualidad sufra de algo de residuos de esa práctica. Me gustaría saberlo, si no hay problema. Kenneth Rodríguez Javier. 21 de mayo, junio, julio, agosto, de septiembre. 21 de septiembre del 2000. Kenneth Rodríguez, esto lo saco de arroba el libro del cartel en Instagram. Kenneth, algo muy positivo, y es que en la actualidad no se registra ningún tipo de ataque psíquico y brujería. ¿Qué pasa allí? Yo no sé si relativamente haya cruzado ese tipo de actividad de brujerías, o si realmente donde la persona que fuiste, pues, obró bien, logró ayudarte a haber retirado ese tipo de brujerías. Cuando nombro secuelas es parte de un pasado, por allí pasamos esa hoja literalmente. En la actualidad me he redado como no como respuesta. Por lo contrario, tú riges mucho el tema de la armonía, el equilibrio, y de ojo con eso porque puede ser una forma positiva. Y tiendes a ese tipo de larvas y acumularse, pero brujerías no son. Entonces, punto positivo por ese lado. Y tal vez llegaste con una buena persona que hizo un muy buen trabajo y logró retirar eso. Y en conmemoración, obviamente en posición tuya, que fue la que más aportarte para poderte ayudar a retirar ello. La Mega, buenas noches. Buenas noches. ¿Quién habla? Habla Tatiana. Tatiana, ¿existe la brujería? Sí, existe. ¿Por qué dice que sí? ¿Qué pasó? Hace muchos años, cuando era una adolescente, me fui de la casa, me fui a vivir con una familia de gente negra. Y hacían rituales y me enseñaron ciertas cosas como leer las cartas y trucos o algo para retener los hombres en todo ámbito, desde el ámbito sexual hasta para sacarles dinero y pues muchas cosas. Para que se desesperaran para en la calle para buscar a las esposas, entonces... muchos temas aprendí siendo muy muy chica. ¿Aprendió y alguna vez lo puso en práctica? Sí, lo puse en práctica y lo frecuentaba. ¿Y qué hizo? ¿Qué puso en práctica que usted dijo, bueno, me enseñaron, lo hice y realmente sí funciona la brujería? ¿Qué hizo usted? Bueno, como de tirar las cartas. Hacer algo con las uñas para que el hombre o le coja pereza pega a la mujer o esté pegado a ella. O sea, ¿usted le hizo esa brujería a un hombre y vio él cómo se separaba, por ejemplo? Algo desesperado, y como cuando no llegaba a ese fin, entonces buscaba a otras personas más expertas. Y por ejemplo, para esos rituales, ¿de qué elementos nos puede hablar? ¿Qué elementos utilizaba? Bueno, lo que es el tabaco, fuman mucho tabaco, velas, fotos, alfileres, entierros. Bueno, muy bien. Ayer lo hablábamos en el debate, si una persona simplemente con la práctica puede convertirse en brujo, o si era un don de nacimiento. Todo eso lo pueden volver a oír en lamega.com.co o en la aplicación La Mega, el debate que se hizo ayer de la existencia de la brujería. Por eso hoy le doy la oportunidad a los oyentes que nos cuenten si existe o no la brujería, según pues sus experiencias. La Mega, buenas noches. ¿Aló?
Bueno, aquí en lado no hay nadie en este momento. Ya voy a seguir ayudando a más personas que quieren saber si en su vida hay brujería o no en las redes sociales con numeral brujos en el cartel. La Mega, buenas noches. Buenas noches, La Mega. Sí, ¿quién habla? Hablas con Arles Bravo. ¿Existe la brujería o no? Pues hermano, hasta cierta parte de mi vida no creí en ella, pero hasta que viví con mi novia, mi exnovia, ahí me di cuenta de frente que sí existe. ¿Por qué? ¿Qué vio usted? Bueno, te cuento así, te resumo y te pongo en contexto. Resulta pues que a ella las malas energías la atacaban mucho, es decir, las envidias, el negativismo que ella manejaba también, eso ayudó mucho. Uh-huh. ¿Qué pasó? Que llegó un momento en la convivencia de los dos que yo soñaba que había una presencia en la cama en el lado izquierdo, mirándonos a los dos, pero no nos hacía nada. Fueron constantes los sueños que tuve en ese con esa sombra, por así decirlo. Sí. Y después empiezan a salir muchos gusanos de la puerta de la casa, de la entrada, en una esquinita, ¿cierto? Muchos gusanos. Al principio lo vi normal, ¿cierto? Sí. Pero después empezaron los malos olores en la casa. Eran muchos, muchos malos olores. Me siguió pareciendo extraño, pero no le vi pues como la profundidad de una brujería a nosotros, a la convivencia, no sé, a ella, a mí, bueno. Pero lo que sí me parece muy extraño, que aquí algo está pasando, es una vez que ya no eran los gusanos que salían, sino que eran muchas moscas, pero eran como bobas. Es decir, donde estaban los gusanos veía por ahí 10, 15 moscas juntas. ¿Qué es ese mosquerío tan impresionante, pues? Cuando fui a matarlas, mataba una, mataba dos, pero las demás se quedaban. O sea, no es extraño, porque vos matas una mosca y las demás se van. Pero ya no, uno mataba una y dos y las demás se quedaban ahí. Eso me pareció tan extraño. Fui donde un señor, aquí pues en la ciudad de Medellín, me dijo que efectivamente que habían tirado algo en la casa, pero que ya, que lo habían quitado. Pues que como que lo habían, no sé, deshecho el hechizo, roto el hechizo, no sé cómo llamarlo. Después de que el señor me dice esto, hice pues como unos riesgos en la casa, el arcángel de San Miguel, y bueno, un saumedio, eso, y absolutamente todo volvió a la normalidad. No volví a soñar con esa sombra que les dije pues al principio, ni con las moscas, ni con los gusanos, ni con los malos olores, porque eso era una trapeada y tras otra trapeada eran los malos olores, y así fue. Por eso les cuento esta historia, porque creo que eso sí existió y nos pegó, no sé si a ella o a mí, o fue directamente al hogar. Bueno, pues agradecer la historia a nuestro amigo en esta noche de lunes, 11:38, ya se acerca la creepypasta la noche de hoy. La Mega, buenas noches. Buenas noches. ¿Quién habla? Me llamo Dani, habla Guillermo. ¿Existe la brujería? Sí, Dani, para mí sí existe la brujería. ¿Por qué? ¿Le pasó algo? Principalmente mi familia, hablando con mamá, ella hubo un tiempo que ella sufría muchos ataques epilépticos, vómitos, ya no podía, por ejemplo, entrar a una iglesia o algo porque inmediatamente se desmayaba o vomitaba o convulsionaba, y pasamos por la parte médica, le hicieron exámenes, duramos como año y medio en exámenes, pero nunca dieron con algo, los exámenes salían normal, hasta que después empezamos a ir donde un padre, donde él empezó unas rezos, una sanación, y en pocas palabras determinaron que sí, lo que tenía era un mal postizo implantado por una hermana, en este caso una tía mía. Uh-huh. Que sí le dio duro casi 3 años. Bueno, muchas historias de brujería. Los oyentes, por lo menos todos los que llamaron, creyentes en el tema de la brujería. Sí, señor. Y aquí para antes de la creepypasta de la noche, Xavier Piñeros, si nos puede ayudar con un par de personas más aquí en las redes sociales. Claro, sí, señor. Esto es para Angelina Garzón, con el numeral brujos en el cartel, 17 de noviembre del 80.
registro de cierto tipo de brujerías, parte del pasado denominado lo que es la parte de secuelas, afecta, incluso se puede volver algo transgeneracional, algo que yo venía por ahí en el Twitter, si logra, digamos, efectivamente no afectarle solo a uno, se puede bloquear a nivel familiar, por eso son desequilibrios y inestabilidades en la parte de la economía. En ella noto que viene más parte del pasado por parte de sus padres. De igual forma, en tema de nuestros hijos, relacionado a nuestro templo, la casa, el hogar, también de una forma comienza a desequilibrar ello. En estado presente no se marcó ningún tipo de brujerías, es decir, estamos arrastrando como esa cadenita ahí constante. Se puede liberar, se puede retirar, pero por eso son los intermitentes, pero no afecta el tema de la salud, ya que infortunadamente sí es un registro constante, no es el trabajo postizo que afecta a la salud. Son más a nivel terrenal, pasado de pasado, a nivel familiar. Y otra persona más por acá, esto es en Instagram, esto es para Jorman Felipe Caicedo, 12 de julio del 91. Jorman Felipe Caicedo, 12 de julio del 91. Bueno, algo positivo es que no hay ningún tipo de registro ni del pasado ni del presente de brujerías. Por lo contrario, tiendes a ser una persona muy visionaria, tienes un lado muy optimista, como todo, no todos los días son luminosos, son maravillosos, pero bueno, me parece que es un registro muy positivo. Por lo contrario, noto que eres una persona que rige mucho la independencia. Advertencia si es cuidarse un poco más con el tema de las sociedades. De resto, me parece muy positivo. Y bueno, pienso que en medio de la perfección, a veces es la palabra más correcta que todo mundo queremos. Hay un punto negativo, es el tema del afectivo y lo sentimental. Tal vez esa parte de la perfección, de querer una cosa tal cual como tú lo deseas, es muy difícil, es importante corroborar, permitir, es cuando nos aconsejan. Y el tema de lo relacionado al amor permite que muchas personas lleguen a tu vida, te den buenas experiencias, cambios positivos, porque realmente es la perfección y por eso es el desequilibrio de la parte a nivel sentimental, más no por ninguna brujería en ninguna de sus índoles. Xavier Piñeros, la gente que lo quiera usted contactar y que prefiera hacer en privado todo esto de la brujería, consultas paranormales, ¿en dónde lo encuentran a usted? Bueno, sí señor, para sus consultas tanto digamos a nivel general como vos lo acabas de decir, efectivamente usted se comunica en el horario de atención de 10 de la mañana a 6 de la tarde, importantísimo, comuníquese a la línea 311-865-4069 o 321-432-7678 o me pueden seguir en mis redes sociales que vienen unas cosas muy maravillosas y que les va a servir para todos ustedes unos tips. Me pueden seguir como arroba Xavier Pineros. La creepypasta esperado por muchos aterriza en el cartel paranormal de la Mega. 11:42 minutos en la producción, Juan Camilo Bejarano. Yo soy Dani Tres Palacios del Tripas. Una feliz noche y que en paz descansen. Es momento de que pienses muy bien las cosas. Estás a tiempo de apagar el radio o dejarlo encendido si tienes los nervios suficientes para soportar lo que viene. Llega la creepypasta del cartel paranormal de la Mega. ¿Alguna vez te has preguntado qué si la magia negra existe? Pues, permítame decirte que sí existen las magias negras, o hechizos, como quieran llamarlos. Quiero contarles mi experiencia que yo tuve, fue muy aterrador y no quiero que les pase esto a ustedes. Era un día normal, vivimos en una casa muy humilde, y ahí vivíamos mi mamá, mi hermana que se llama Carla, mi padrastro que se llama Gilbert y, yo, mi nombre es, Esteban. Nosotros éramos una familia muy feliz, íbamos de vacaciones a la playa, al cine y a otros lugares para pasarla bien. Antes era todo normal como una familia feliz, hasta que un día, todo cambió inesperadamente. Yo todavía me acuerdo aquel día, fue un 20 de julio del año 2003, fue cuando ese día, se separaron mi mamá, y nuestro padrastro, fue porque la relación ya no estaba funcionando. Después de 3 meses, un día por la tarde, cuando salí del trabajo, llegué a mi casa con mi hermana, porque en el camino nos topamos y nos fuimos juntos. Cuando llegamos a la casa y entramos, nos asustamos mucho porque vimos a nuestra madre, tirada en el suelo, toda golpeada y ensangrentada, nos quedamos impactados, fui rápidamente a alzar a mi madre y la llevé a su cuarto, y dije a mi hermana, Carla, traiga el botiquín para que la sane. Mi hermana me dijo, ok hermano, está bien, yo la sano, esté tranquilo.
Después de 4 horas, ya nuestra madre recuperó el conocimiento, y le dije, madre, ¿quién te hizo eso? Y mi hermana dijo, ¿sí, quién te golpeó? Y nuestra madre nos respondió, hijos, fue mi exmarido Gilbert. Nos sorprendimos mucho lo que dijo nuestra madre, y le dije, Gilbert, ¿pero cómo? ¿Y por qué te golpeó? Y nuestra madre nos dijo, me golpeó porque él nos tiene envidia a nosotros y él quiere nuestra casa. Y luego dije, esto nunca se lo perdonaré, espérese cuando lo vea. Esté tranquila madre, yo me encargaré de esto. Después de una semana, un viernes por la mañana, me alisté para ir al trabajo, ya que, mi hermana se fue temprano a trabajar, y entonces le dije a mi madre, madre, tenga cuidado, ojalá no llegue este señor a causarle problemas. Mi madre me dijo, ojalá que no hijo, que te vaya bien en el trabajo. Luego me despedí de mi madre y salí de la casa. Cuando salí, tuve el presentimiento que Gilbert iba a llegar, entonces me escondí detrás de un automóvil que estaba parqueado, me escondí, y vi que era él. Entonces Gilbert tocó la puerta, y vi que mi mamá abrió, y él empujó la puerta bruscamente, entonces fui rápidamente a la casa para defender a mi mamá. Cuando entré, Gilbert le estaba pegando a puño limpio a mi madre y él dijo, puta, dame la maldita casa, o te voy a matar. Al ver y oír eso, me enojé mucho, y dije gritando, deje en paz a mi mamá. Cuando Gilbert se volvió, le metí un puñetazo en toda la nariz, se la quebré y estaba chorreando mucha sangre, y luego dijo Gilbert todo maldito. Esto no se queda así Esteban, les tengo envidia a tu puta familia, los quiero ver muertos a todos, me vengaré de ustedes. Luego de decir eso, se marchó de la casa y se fue. Fui donde estaba mi madre, estaba toda golpeada, me le acerqué, la abracé y le dije, mamá, no te preocupes, ya pasó todo, tranquilícese. Y mi madre se puso a llorar y entonces la llevé al cuarto para que se tranquilizara. Después de una hora, llegó mi hermana y entró corriendo y dijo, hermano, ¿qué pasó? Tuve el presentimiento que algo pasaba. Y luego dije, tranquila hermana, ya pasó todo, lo importante es que hay que tener cuidado con Gilbert. Mi hermana me dijo, ¿por qué? ¿Qué fue lo que te dijo Gilbert? Y yo dije, que él tiene envidia con nosotros, nos quiere vernos muertos a todos, y quiere dejarse la casa. Mi hermana dijo, ¿cómo puede ser posible? Es un desgraciado. Y yo le dije, hay que estar tranquilos, esperemos que nunca vuelva. Después de un mes, aquí empezó a ocurrir cosas muy extrañas y muy perturbador. Mi hermana y yo teníamos días de vacaciones, y nos decidimos quedarnos en casa por aquello de algún problema con Gilbert. Fue un viernes por la noche, ya todos estábamos durmiendo, yo me acuerdo que yo trataba de dormir, pero se me quitó el sueño. Después al rato, cuando ya estaba a punto de dormir, sentí y oí que alguien respiraba cerca de mí, luego dije en voz baja, hermana, es muy tarde para que esté molestándome, déjeme dormir. Luego no se oyó el respiro cerca de mí, y pensé, seguro mi hermana ya se fue a dormir. Después de 5 minutos, sentí que mi cobija empezaba como si alguien me bajara la cobija, y después, delante de mí, veía una silueta negra, y me le quedé sin quitarle la mirada como por 2 minutos, y después, sentí que mis piernas empezaron a levantarse solas, como si alguien me alzaran los pies. Yo ya estaba enojando, y exclamé en voz alta, hermana, ya basta de broma, quiero dormir. Y en este momento, aquí fue lo más aterrador, lo que me sucedió. Oí cuando mi hermana dijo, hermano, pero yo estoy en mi cuarto durmiendo, ¿qué es lo que te pasa? Cuando mi hermana dijo que ella estaba en su cuarto durmiendo, me asusté mucho lo que acaba de decir, no lo podía creerlo, y luego dije, ¿qué carajo? Y luego esa cosa lo que vi, me sacó de mi cuarto arrastrándome de mis pies y a la vez, se encendieron todas las luces de la nada, y dije gritando, que alguien me ayude. En ese momento salieron mi hermana y mi madre, a ver lo que estaba pasando. Cuando ellas me vieron, se quedaron impactadas, que una fuerza desconocida, me estaba arrastrándome de la nada. Cuando ellas me vieron, esa cosa, fantasma o lo que fuera, me soltó mis pies y a la vez, explotaron los bombillos de todos los cuartos y empezaron a oír unos murmullos agonizantes. Después de unos minutos, mi hermana y mi madre se quedaron en shock. Me levanté rápidamente y me fui a abrazarlas a las dos y les dije, tranquilas, ya pasó todo, no se preocupen. Y luego pensé en mi mente, ¿qué rayos era esa cosa, y aquellos murmullos? No lo puedo creer, espero que no pase nada malo. Después de una semana, desde aquel evento extraño que me pasó en la noche, ocurrió algo muy perturbador con mi hermana, Carla.
Fue como a las 8 de la mañana, ya mi mamá y yo estábamos levantados, y mi mamá ya había preparado el desayuno, entonces nos sentamos, y mi madre llamó a Carla, pero Carla no contestó, entonces volvió a llamarla, y aún no contestaba, entonces mi madre me dijo, hijo ya vengo, iré a levantar a Carla para que baje a desayunar con nosotros. Y yo le dije, ok madre está bien aquí te espero. Entonces mi madre se fue a levantar a Carla, después de un minuto, mi madre me llamó desesperadamente. Hijo venga rápido por favor, vea lo que le pasó a tu hermana. Cuando oí eso, fui rápido al cuarto de mi hermana para ver qué es lo que estaba pasando, cuando abrí la puerta, sentí el ambiente muy pesado y negativo, cuando entré al cuarto, olía a putrefacción, algo como descompuesto, estaba mi madre llorando desconsoladamente, y le pregunté, madre ¿qué es lo que pasa? ¿Y qué es ese olor tan penetrante? Mi madre me dijo llorando, hijo, tu hermana está muerta. Cuando dijo eso, me quedé paralizado y dije, no, no, no es cierto, no puede ser. Entonces vi que estaba tapada con una sábana, me le acerqué a la cama de mi hermana, le quité la sábana, y no podía creerlo lo que yo estaba viendo frente de mí. Cuando le quité la sábana, vi su rostro, totalmente desfigurado, encarnado y en estado avanzado de descomposición. No podía creer que mi hermana estaba muerta, porque mi hermana estaba bien el día anterior, no me lo puedo explicar. Una semana después, ya que mi hermana descansa en paz, no me explico del aquel suceso extraño con la muerte de mi hermana, aún no me lo puedo explicar, cómo se murió de un día para otro es demasiado raro. Estábamos mi madre y yo, en la casa desconsolados por la muerte de mi hermana, entonces le dije a mi madre, mamá, voy a estar un rato afuera, quiero despejarme un poco la mente. Y mi madre me dijo, ok hijo estaré aquí mientras vuelves. Entonces me fui para afuera a despejarme un poco la mente, cuando me acordé de aquel suceso paranormal que me pasó y con la muerte extraña de mi hermana y pensé, no creo que lo que está pasando sea una coincidencia, primero me asustaron a mí, con esa silueta negra o fantasma o lo que sea que me asustó, y se escucharon esos murmullos, y luego con la extraña muerte desconocida de mi hermana, y Gilbert no volvió nunca, aquí algo anda mal. Después como una media hora, estaba haciendo mucho sol, y de repente al frente de mi casa, noté que algo que brillaba en la parte superior del suelo, y luego pensé, ¿qué será lo que está brillando? Iré a ver qué es. Entonces me levanté y me fui donde estaba brillando eso, cuando llegué, el objeto estaba enterrado y me quedé viendo por varios segundos para ver qué era. Luego con el pie, empecé a quitar la tierra que tenía por encima, cuando le quité la tierra encima, vi que era una tapa de un frasco y dije, ¿qué es esto? Luego empecé a excavar y a excavar, y lo que encontré fue un frasco de vidrio, pero adentro del frasco, tenía como una sustancia viscosa negra, me quedé extrañado y dije, ¿qué mierda es esto y por qué está enterrado frente de mi casa? Cuando vi el frasco, noté que había algo, como una foto y un papel. Lo que hice fue quebrar el frasco, para ver qué es lo que contenía adentro. Cuando lo quebré, soltó un olor muy putrefacto y asqueroso, entonces agarré un palo de madera y empecé a revisar. Cuando lo revisé, no podía creer lo que vi en la foto, cuando la volteé, la foto era de mi hermana y me impacté más, cuando le di vuelta el papel y lo que tenía escrito, el papel decía, oh señor de la oscuridad les deseo el mal a esta familia que les tengo envidia, les deseo que todos estén muertos, a cambio de eso le daré mi alma señor de las tinieblas. Cuando lo leí, me preocupé mucho y fui rápido a la casa para contarle a mi madre porque ya sabía quién hizo esto, y por supuesto era Gilbert. Cuando entré, empezaron a sonar aquellos murmullos agonizantes y todas las luces estaban de color rojos, y dije, tengo que apresurarme mi madre está en peligro. Cuando llegué, mi madre estaba de espalda y le dije, mamá te encuentras bien. Ya sé quién hizo todo esto, fue el maldito de Gilbert. Cuando le dije eso, mi mamá no me respondió, y luego le dije, mamá. Cuando mi mamá me habló, me partió mi alma lo que me dijo, dijo lo siguiente. Hijo, gracias por todos estos años por habernos protegido de todo, a tu hermana y a mí, para mí siempre será mi hijo. Y yo le dije, mamá ¿por qué dices eso? Y mi mamá me dijo, recuerda hijo que siempre te amaré con todo mi corazón. Cuando dijo eso, el cuerpo de mi madre empezó a levitarse, como si una fuerza desconocida lo estaba alzando. Y dije, no, no, por favor no, mamá, no puede estar pasando esto. Y mi mamá dijo su última palabra antes de morir. Te amo hijo. Lo que pasó fue muy perturbador, cuando dijo su última palabra, mi madre, se partió en dos.
Vi como sus órganos se salían de su cuerpo y brotaba mucha sangre. Cuando vi eso, me quedé paralizado, no podía creer lo que pasó con mi madre. Vi cuando sus dos partes del cuerpo se cayeron y todas las luces que estaban rojas se volvieron a la normalidad. Me hinqué delante del cuerpo de mi mamá y dije llorando: no, porque me mataron a mi familia, el maldito Gilbert nos hizo una brujería que acabó con todo lo que yo amaba. Después de un año, ustedes se preguntarán, ¿y qué pasó con Gilbert? Pues, en las noticias dijeron que Gilbert lo encontraron muerto en su habitación. Lo más extraño fue que lo encontraron con toda la raíz de la lengua, lo tenía totalmente afuera, con los ojos salidos y el cuerpo olía a azufre, por usar magia negra. Eso fue lo que le pasó, y lo más perturbador fue que en la funeraria tenían el cuerpo de Gilbert, el ataúd estaba totalmente sellado y no dejaron ver el rostro en el ataúd por razones obvias. Después, cuando alzaron el ataúd para llevarlo al carro, notaron que el ataúd estaba liviano, no pesaba nada. Y cuando decidieron abrirlo, su cuerpo ya no estaba, lo que habían eran varias serpientes de color negras, sin explicación alguna. Todos los de la funeraria se quedaron sorprendidos y muy asustados. Ahora que mi familia ya no están conmigo, estoy completamente solo y no tengo a nadie, por ese hijo de puta que me destruyó a mi familia que tanto la amé. Paso todos los días encerrado en mi casa, yo nunca salgo, llevo varias semanas de no comer, y me quedé traumado con lo que le pasó a mi hermana y a mi mamá, y no puedo dejar de pensarlo, maldición. Ya no quiero seguir viviendo, lo único que quiero es estar muerto, ya no quiero estar sufriendo toda la vida. Solo me queda una cosa por hacer. Mamá, hermana. Ahora estaremos los tres juntos. Para siempre. Si tienes historias, videos o fotografías de actividad paranormal, envíalas al correo elcartel@lamega.com.co. elcartel@lamega.com.co. El cartel paranormal de La Mega. RCN 70 años. Los vivimos contigo. Descubre en las mañanas a Adriana Vargas, la voz del mundo desde Nueva York. Cristina Plazas, la mujer mejor informada de Colombia. Andrea Bernal, la cara de las noticias de América Latina. Azuri Chamá, la voz más querida de las madrugadas. Juan David Aristizábal, la sangre nueva para cambiar el mundo. William Calderón, la experiencia y el criterio frente al micrófono. Fernando Quijano, la voz autorizada para entender la economía. Descubre un nuevo equipo en las mañanas de La FM. Dirige Luis Carlos Vélez. RCN 70 años. Los vivimos contigo.